equipo móvil de producción audiovisual. Estudios de televisión. Estudios de radio y doblaje. Salas de edición y graficación. Salas de ilustración. Salas de colorización. Estudios de fotografía digital. Producciones vía streaming. Audiovisuales para la educación en línea. Talleres y diplomados UMA. Está castigado. No sale este fin de semana. ¡Vamos, Carmen! Libera tu creatividad. UMA, Unidad de Medios Audiovisuales, Universidad Central, con acreditación institucional de alta calidad. Tú también puedes ser parte de esta gran obra. www.ucentral.edu.co. Vigilada Mineducación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Hoy un día más de U Central TV, un día más en la programación de este canal universitario hecho por estudiantes como ustedes y yo de la Universidad Central, de todas las carreras, de todos los programas de la Universidad Central. El día de hoy estamos otra vez en Buenos Días U Central. Bueno, en Buenos Días U Central tenemos ya la costumbre de recibir invitados, de recibir personajes de la universidad que nos cuentan particularidades de su vida, aspectos que tal vez no conocíamos de ellos, que los alejan de esa faceta de docentes, de directores, tal vez de decanos, al mismo rector, los vicerrectores, nos alejan de esto y nos acercan más a su parte humana. El día de hoy nos acompaña el profesor Mauricio Montenegro. Él es el director de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la universidad. El día de hoy no nos acompaña un invitado alejado de este aspecto académico, tal vez de su aspecto como profesor, y se acerca más al logro que obtiene en esta semana, obtiene el logro del Premio Nacional de Novela Inédita, otorgado por el Ministerio de Cultura. Él es el docente Mauricio Montenegro. Bienvenido, profesor Mauricio, ¿cómo está?
Hola Juan David, buenos días. Muy Muchísimas bien, gracias muchas por gracias por la acompañarnos. invitación. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Lo recibimos como ganador del Premio Nacional de Novela Inédita con la novela Diemer y Tromsdorf. Esta novela fue ganadora entre 237 novelas, 171 de ellas aprobadas. ¿Qué significa para usted llegar a ganar este premio esta semana en medio de toda esta situación como director de la escuela? ¿Qué significa para usted este premio? Bueno, no, en general una gran sorpresa, por supuesto, y una gran satisfacción cuando uno, pues cuando uno envía algo a una convocatoria o a un concurso, por supuesto espera ganar, ¿no? De otro modo, por lo menos tiene la expectativa lejana de ganar y también uno sabe que lo que envió podría ganar, es decir, uno cree que es bueno. Yo, por supuesto, sabía que la novela estaba bien, por eso, además, digamos que la trabajé con mucho rigor, pero pues de allí a estar de alguna manera seguro, pues, de poder ganar, no, para nada. En esta convocatoria podían participar escritores hasta con dos novelas publicadas, es decir, pues ya podían participar también escritores más o menos consolidados en el campo. Yo nunca he escrito ni publicado literatura hasta ahora, entonces realmente sabía que tenía menos oportunidades y que no sería nada sencillo. Entonces me sorprendió mucho la noticia, me satisface mucho la noticia. Y bueno, pues ahora imagino que tendré que pensar en tal vez escribir nuevamente o por lo menos pues en estar pendiente de la suerte de esta novela, ¿no? Porque pues falta lo más importante y es pues la recepción de los lectores, Claro. ¿sí? Por ahora, pues digamos hay unos jurados que creen que es buena, pero falta saber si los lectores creen que es buena. Sí, claro. Es importante entender que es una novela inédita. Hay otra categoría que es la categoría de novelas publicadas en las que participan autores de novelas publicadas. En este caso participa usted en una novela con una novela inédita, una novela que no está publicada, que no conocen y que digamos que solamente la han leído los jurados y tal vez la han leído personas a las que usted le ha compartido. ¿Qué significa para usted entrar en un premio, ganarse este premio como escritor, pero decir y tal vez sentir lo que usted ha dicho hasta el cansancio, que no es escritor, que es un lector? ¿Qué significa ser un lector y desmentir, digamos, el hecho de ser un escritor cuando se gana un premio escribiendo una novela? Bueno, yo como lector respeto muchísimo el trabajo de los escritores, que es un trabajo, es un oficio que realmente exige muchísima disciplina, muchísimo estudio y bueno, y mucha valentía también, porque pues realmente escribir literatura en particular, pues no es sencillo, digamos, no es un campo en el que se pueda uno mover sencillamente. Muy pocos escritores realmente podrían decir que viven de su oficio. La mayoría pues tienen que tener paralelamente pues sus otras profesiones. Y precisamente porque respeto tanto ese oficio y ese trabajo y la formación, por ejemplo, que yo pues no tuve académica como en creación literaria, por ejemplo, o en talleres de creación literaria. Pues es por eso que digo que no soy un escritor profesional, que los hay muchos y muy buenos, y muchos de ellos seguramente también han participado en este y en otros premios y bueno, tienen sus carreras. Yo simplemente pues decidí escribir esta novela porque pues tenía una serie de ideas desde hace unos años. Me encontré de alguna manera como con esta historia, la historia de Joseph Diemer, de quien pues quisiera hablar en un momento, que es el personaje central de la novela, y me sugirió, digamos, una serie de posibilidades, ¿no? Pensé como la historia de Diemer es suficientemente interesante para escribir una novela y me decidí hacerlo también un poco. Digamos, impulsado por el encierro de la cuarentena, porque pues esto, digamos, es algo que escribí en los primeros meses de este año y lo envié en julio
a la convocatoria y pues al final de la semana pasada conocí la noticia. Sí, quería llegar a ese punto. Es inevitable preguntar desde cuándo empieza a escribirse esta novela. Entiendo que no es desde el punto en el que se empieza a poner las primeras palabras, sino desde que se empieza a premeditar esa idea y esa historia. Me dice usted que se encuentra con esa historia de Joseph Diemer, y también ese es otro tema que es muy importante tratar, y es saber por qué tener a un protagonista, un hombre de 65 años, un alemán, tenerlo como, pues, en este caso, protagonista de su novela. Bueno, es bien difícil realmente saber cuándo empieza uno a escribir. No es, por supuesto, el día que pone la primera palabra. Yo no sé, podría pensar que esta novela la he pensado durante por lo menos 20 años. Si tengo en cuenta que tiene que ver mucho con mis reflexiones sobre ajedrez, y yo jugué ajedrez de manera, digamos, bueno, semiprofesional en un equipo universitario en mi pregrado. Y en esos años, por supuesto, reflexioné mucho sobre ajedrez, y muchas de estas ideas vienen desde ese momento. Y además he combinado también mi ejercicio, pues, como lector, y mis ideas sobre literatura, sobre narración, digamos, muy intuitivas realmente, como digo, no profesionales, sino como lector, de todos estos años, y que finalmente se expresan pues en estas páginas que escribí en los primeros meses de este año, probablemente pues entre, no sé, marzo, abril, mayo, junio, tras conocer la historia o la biografía más bien de este jugador. Pero todo tiene que ver realmente con la partida, porque es una partida que yo he admirado durante muchos años. Los ajedrecistas, digamos, estudiamos las partidas clásicas para aprender de ellas. Esta es una partida que se jugó en el 73 entre Joseph Diemer y Tromsdorf, y es una partida que a mí me gusta mucho estudiar. Entonces estaba un poco estudiando esta partida cuando se me ocurrió pensar, como yo no sé nada sobre ellos, ni sobre Diemer ni sobre Tromsdorf. Entonces indagué un poco, y cuando llegué a la biografía de Diemer y algunos datos de su biografía como muy particulares, me llamó mucho la atención, porque tuvo una vida muy interesante. Y llena de contrariedades, llena de muy polémica también, y la partida la jugó a los 65 años, efectivamente, ya después de una carrera muy compleja. Entonces lo que decido es contar su historia desde ese momento hacia atrás, es decir, desde el día en que juega la partida contra Tromsø, y usar esa partida una especie como de alegoría de su propia vida y de las reflexiones que había venido haciendo, pues, sobre el ajedrez. ¿Por qué verse en retrospectiva a través de esa novela? ¿Por qué mostrar la vida de Diemer a través de esa partida de ajedrez? Bueno, creo que es un recurso literario, como muchos otros. Podía haberlo hecho de manera cronológica, ¿no? De pronto como una biografía tradicional, empezando por su niñez, o tomando pues cualquier otro momento de su vida, pero como la novela realmente, digamos, lo que busca es reflexionar sobre las relaciones entre ajedrez y vida, entre lo que el ajedrez, digamos, nos sugiere, nos enseña a veces, pero también cómo nos engaña sobre pues el modo en que podemos aplicar estas estrategias, digamos, en la vida. Y lo digo, insisto, pues como alguien que pensó mucho en esas, digamos, en esas posibilidades del ajedrez desde hace muchos años. Entonces decidí que lo mejor era seguir el mismo orden lógico de la partida, que normalmente pues tienen una estructura que es de hecho muy narrativa, ¿no? Hay una apertura, hay un juego medio, hay unos finales, ¿sí? Un poco como inicio, nudo, desenlace. Entonces lo que hago es seguir la estructura de la partida y cómo la partida tiene unos puntos altos, unos clímax, y a esos mismos puntos altos les asocio los puntos altos de la biografía de Diemer, de manera que voy combinando la estructura narrativa de la partida con la de la biografía. Bueno, si llega usted ya a este tema, yo no lo quería abordar tan pronto, pero creo que es el momento preciso para hablar de esos conceptos de los cuales, digamos, que se apropiaron los jurados para llamar y calificar a su novela.
Los jurados la llaman como una novela narrada con contención, con belleza, con dosificación de la información y con la propiedad de poder llegar a un lector universal, ¿cierto? De que es una novela narrada, escrita o pues que tiene lugar en Europa, ¿sí? Pero que un lector de Colombia, un lector de la Universidad Central, uno de sus estudiantes, una persona que compre la novela en un futuro, que la descargue, que la lea, se va a entender en ese espacio. ¿Cómo llegar a esto? Bueno, no, a mí me halaga mucho realmente ese juicio, pues de los jurados. Por un lado, en relación con el lenguaje, que es algo que efectivamente he pensado, digamos, y trabajado de manera muy rigurosa. Es una novela corta, precisamente porque, bueno, yo realmente sí he escrito mucho, pero no ficción. Exacto. Yo he escrito mucho en el campo académico. Académico, ¿sí? Y eso hay que tenerlo un poco en cuenta. Y he publicado también, ya eso sí, bastante desde hace años en el campo académico. Pero ese ejercicio de escritura en el campo académico me ha llevado, digamos, un poco a reflexionar mucho sobre el uso del lenguaje concreto, preciso, que comunique una idea claramente, sin complicarse demasiado, digamos, buscando la palabra precisa. Entonces, digamos, en ese ejercicio sí realmente creo que he ganado muchísimo en economía del lenguaje. Y creo que los jurados afortunadamente piensan lo mismo y lo notan en esta novela, digamos, no, no es una novela que tenga que tomarse pues muchísimo, digamos, muchísimas expresiones o palabras para llegar a una idea, sino que busca la palabra precisa. Eso sobre el lenguaje, ya sobre la posibilidad de que muchos lectores muy diversos, digamos, se identifiquen con la historia, es algo que también me interesa mucho, por supuesto, y el reto, en ese caso, tenía que ver con que, aunque es sobre una partida de ajedrez, y eso aparentemente hace que sea especializada, cualquiera que no juegue ajedrez y que de todas maneras esté interesado por los asuntos por los que esté interesada la novela, que son, por ejemplo, tenemos control sobre nuestras vidas, efectivamente podemos pensar nuestras vidas jugadas hacia adelante, podemos mover las piezas de nuestra vida como en una partida. ¿Qué tan importante es el azar en nuestra vida? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a aceptar la importancia del azar en nuestra vida? Ese tipo de preguntas, que son preguntas universales, son preguntas que todos nos hacemos, pero que simplemente en este caso se aplican, digamos, o se hacen desde el ajedrez. Yo creo que eso es lo que hace que sea posible que un lector que no necesariamente juegue, no tiene por qué hacerlo, o que ni siquiera conozca realmente el juego, se identifique con la historia. En realidad no es, digamos, no es un tratado sobre ajedrez para nada, no, es la historia de un hombre viejo que hace estas reflexiones sobre su vida desde sus 65 años y da la casualidad de que es ajedrecista, pero podría ser un abogado perfectamente. ¿Podría llegar usted, profe Mauricio, a los 65 años y hacerse esa misma retrospección a su vida? No, pues seguramente seguiré haciéndome las mismas preguntas. Sí, no, sin duda. Son preguntas que me he hecho desde muy joven, desde adolescente. Obviamente han ido cambiando, ¿no? Han ido como, digamos, sofisticándose y lo seguirán haciendo. Pero las preguntas de fondo seguirán siendo las mismas y yo creo que muchos nos las hacemos. Profe, felicitaciones por ese premio, felicitaciones por este logro obtenido y esperamos que siga su carrera como escritor porque esto es una señal para que lo siga haciendo. Usted, como lo ha dicho, ha escrito textos académicos, se ha desempeñado de la mejor forma en su trabajo, pero este panorama, este escenario de la ficción, creo que le está dando frutos no solamente por este premio, sino también por lo que pues, usted se aspira a hacer en un futuro con esta faceta de escritor. Lo quiero dejar con una última pregunta, dejando de lado ya el tema de este premio y este logro, y quiero saber qué significa en su vida, más allá de esa premisa que ya hemos abordado, el tema de hablar de la vida, el azar y el ajedrez, pero quiero saber qué significa para usted en su vida el ajedrez, haberlo jugado hace un tiempo, me imagino que lo seguirá jugando y lo va a seguir jugando en un futuro. No, en realidad no, no, no lo juego ya, Claro. digamos,
Seguramente no lo juego ni la tercera parte de lo bien que lo llegué a jugar alguna vez. Hace mucho, pues no lo juego competitivamente, digamos, y realmente ya, pues el círculo social pues, en el que lo jugaba pues, ha cambiado. Yo sigo estudiándolo mucho, realmente. Me sigue gustando y sorprendiendo mucho cada partida que estudio. Bueno, entre otras cosas, me han hecho muchas veces estos días la alusión que parecía como inevitable a la serie de Netflix de Gambito de Dama, que me sorprendió muchísimo realmente que una serie sobre ajedrez pues tuviera tanto éxito, ¿no? Eso ha sido una coincidencia muy rara. Realmente cuando yo supe sobre la serie, pues por supuesto la novela se había escrito y enviado hacía mucho. Cuando yo supe sobre la serie pensé, bueno, tengo que verla porque me interesa ajedrez. Y probablemente fue uno de los primeros pues en Colombia que la vi muy rápido, vi los 7 capítulos de tirón y pensaba como, bueno, está muy bien, pero probablemente si uno no conoce el juego, probablemente no le interese la historia. Y fíjese que ahora ha sido una de las series más vistas en Netflix. Eso me ha asombrado mucho y pienso como debe haber algo más allá, digamos, de la técnica, de las reglas específicas, de los detalles del juego. Debe haber algo que realmente atrae mucho sobre el ajedrez, pues porque finalmente estamos hablando de un juego que además tiene miles de años, que ha, digamos, cruzado muchísimas culturas, ¿sí? Que se juega en lugares muy distintos desde hace muchísimos años, que se juega entre niños, adultos y viejos. Entonces, sí, efectivamente, ese juego, digamos, es lo que pasa en ese tablero con esas piezas, está seguramente diciéndonos cosas que nos interesan y que nos han interesado siempre como, bueno, como especie. Claro, eso va más allá de lo que usted dice, de la técnica, de las estrategias, pero creo que también va más allá de jugarlo, va más allá de uno haberlo jugado en su vida, de tal vez jugarlo frecuentemente o no jugarlo, y seguramente usted ya no lo juega, pero lo tiene en su mente y lo tiene hoy en día en la inspiración de su novela. Le doy las gracias, profe Sí. Mauricio, por acompañarnos hoy, por haber estado aquí esta mañana, por haber estado este rato y haberle dado el saludo de buenos días a los estudiantes, compañeros, que hoy querían saber de usted, que ya han leído seguramente las entrevistas que le han hecho, las noticias que han salido de su premio, pero que hoy en la universidad lo querían tener enfrente de la pantalla contándonos un poco más de este logro. Le agradezco mucho y lo dejo para que le dé el buenos días a todos. Gracias, Juan David, muy amable. Gracias por la invitación y buenos días a toda la comunidad unicentralista. Muchas gracias por estar pues, atentos a estos espacios co-creados por estudiantes, que me parece muy importante subrayar, digamos, esta característica del canal y que, digamos, aplaudo esta iniciativa de la Unidad de Medios Audiovisuales y de los estudiantes de diversos programas en UCentral TV. Muchas gracias. Él fue el profe Mauricio Montenegro, director de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad, ganador del Premio Nacional de Novela Inédita con la novela Diemer y Tromsdorf. Nos acompañó hoy. El día de hoy vamos a tener una gran programación, una programación llena de entrevistas, de magazines, de notas, en las cuales vamos a conocer la perspectiva de los estudiantes a través de esos programas, estudiantes que como ustedes y yo han participado en este proyecto de UCentral TV. Escríbanos al correo ucentraltv@ucentral.edu.co. Allí los estaremos leyendo, los hemos estado leyendo, sus sugerencias, sus críticas, para que este proyecto crezca, para que mejore, para que sigamos adelante con UCentral TV. Hoy en otro día más de UCentral TV en esta programación. Vamos a tener esas notas, esos magazines, esas entrevistas, el programa de Conozcamos la UCentral. Así que los dejo con un video de los gestores del Centro de Estudiantes que nos van a contar un poco de los planes de referidos y vamos con la programación del día de hoy. Muchísimas gracias, los dejo.
¿Estás buscando opciones para estudiar tu carrera profesional? La Universidad Central, durante más de 50 años, continúa brindando una sólida formación profesional a personas inquietas por el conocimiento que están decididas a transformar su futuro y a aportar a la sociedad. En este momento de crisis mundial, es tu decisión aprovechar el tiempo avanzando en tus estudios y mostrando la capacidad de adaptación que tienes frente a los retos que nos impone la vida. Estás muy cerca de convertirte en agente del cambio y liderar esta nueva normalidad, porque el mundo necesita personas como tú, que con determinación aportan para construir una nueva realidad. ¿Estás revisando las opciones de financiación de corto y largo plazo? Si tu mejor opción es tomar un crédito a corto plazo, la U Central te ofrece un crédito directo con una tasa de interés del 0,7% mes vencido con un plazo máximo de 6 cuotas y hasta el 80% de financiación de tu semestre. Es muy fácil y rápido hacer la solicitud y conocer tu respuesta de aprobación. Consulta los requisitos y condiciones en la dirección que aparece en pantalla. Si tu opción es a largo plazo, también te ofrece el crédito Lumni Mi Futuro. La universidad amplió los cupos en esta línea y te financia el 50% a largo plazo. El otro 50% lo puedes cancelar de contado y con las líneas de financiación a corto plazo. Si deseas conocer los requisitos y condiciones, ingresa a la dirección que aparece en pantalla. La experiencia y calidad que nos caracteriza nos hizo recibir la acreditación de alta calidad en 7 de nuestros programas y a obtener el reconocimiento de la acreditación institucional otorgada por el Ministerio de Educación Nacional en el 2019. Juntos creamos grandes historias. Ingresa a www.ucentral.edu.co. En la sección Admisiones encontrarás las opciones para diligenciar el formulario de inscripción que tiene descuento del 70% con un valor de 20 mil pesos para este semestre. Además, podrás conocer en detalle las opciones de financiación que la U Central tiene para ti. www.ucentral.edu.co. Apoyo financiero estudiantil @ucentral.edu.co. Central TV, enfocados para el futuro. Nuestra siguiente invitada es la profesora y antropóloga Diana Oliveros. Cuenta con un máster en la Universidad Nacional de Colombia sobre estudios culturales, además de investigación etnográfica, teoría de la antropología y relaciones interculturales de la Universidad Autónoma de Barcelona. En la nota que veremos a continuación nos hablará un poco sobre el proyecto con la comunidad Yucpa, además de dar algunos consejos para los futuros comunicadores sociales de la Universidad Central. Los invito a ver la siguiente nota. Bueno, mi nombre es Diana Esperanza Oliveros Fortiche. Yo soy antropóloga de formación de la Universidad Nacional. Hice estudios de especialización en gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública y 2 maestrías en... una en Estudios Culturales de la Universidad Nacional y otra en Investigación Etnográfica y Actualización en Teoría Antropológica en la Universidad Autónoma de Barcelona. En esa misma universidad, en este momento, estoy terminando mi doctorado como en Antropología Social y Cultural.
Y a lo largo de lo que has estado en la universidad, ¿qué valor agregado puedes decir que cuenta un comunicador social de la Universidad Central? Un comunicador social de la Universidad Central puede ser una persona tan flexible que puede entrar a hacer acciones o a formular acciones sobre políticas públicas, pero al mismo tiempo puede agarrar una cámara y grabar una noticia. Puede tener una sensibilidad con respecto a las personas que viven en la calle, pero también puede tener una fortaleza y una dureza y una claridad para hablar con un político que esté en el alto gobierno. Y eso es, creo que es un plus que tiene el estudiante en la universidad. Y también, como estamos tan cerca trabajando de las organizaciones, nosotros no esperamos que nos den nada. O sea, nosotros no esperamos tener toda la cantidad de cosas o de beneficios. No, generalmente, como con cualquier cosa, como que uno dice, venga, hay esto. Y el estudiante de la Universidad Central, listo, dice, con esto yo haré. Las personas que yo llevo a campo, tengo un estudiante con el que hemos trabajado y que lo quiere mucho la comunidad, y me gusta mucho eso porque ve lo que yo también veo. Le encantó que el estudiante llegara y le dijeran, hay una hamaca y te puedes quedar en la hamaca y toca quedarnos aquí. De pronto comemos hasta tarde, y el estudiante siempre dijo, sí, no hay problema, yo lo acepto. Ese estudiante puede estar en esa comunidad y podemos estar pasándola mal, que nos piquen los zancudos y no comer bien, pero también podemos estar en una reunión en el Congreso hablando sobre comunicación y sobre proyectos ley. O sea, lo podemos hacer, y lo he hecho con los estudiantes de la Universidad Central. Eso es un valioso, 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 valioso aporte, valioso don, valor que tienen los estudiantes de la universidad. Y hablando de los que están apenas iniciando, ¿qué mensaje podrías darles si algunos necesitan algún consejo de motivación o de pronto que no están muy seguros? ¿Qué mensaje podrías aportarles a ellos? Cuando uno entra a una carrera, uno siempre está definiéndose si es para ganar dinero, porque los padres le dicen a uno, bueno, usted se va a meter, ¿y qué va a hacer en el futuro? O si es porque le gusta. Uno siempre está en esa decisión. Cuando yo entré a estudiar antropología, yo entré porque me gustaba. Y creo que mi familia dijo, ay, pobrecita, la tendremos que mantener toda la vida, ¿qué vamos a hacer con ella? Ojalá que tenga, aprenda otra cosa que no sea, que sea como más útil. Pero yo siempre he creído que si uno hace lo que quiere, siempre va a estar haciendo cosas. Eso yo, lo que yo le digo a los estudiantes. O sea, si uno lo quiere, listo. Haga lo que usted quiera. Las cosas después se van a dar, porque cuando uno hace lo que quiere, uno se vuelve bueno en lo que hace. Uno se vuelve bueno porque ama lo que está haciendo. Cuando uno no ama lo que está haciendo, le cuesta trabajo, no entendió, se le borró y no está al 100%. Y hay estudiantes que han entrado en comunicación y lo han dudado, no tanto porque no les guste o porque no lo quieran, sino porque todos alrededor le están diciendo, ¿y será que sí te vas a ganar el dinero? ¿Será que sí vas a tener empleo? O sea, como si el mundo se redujera en eso. Claro que no se reduce en eso. O sea, si usted me dice ahorita, ¿qué carrera me va a dar la posibilidad de tener dinero? Yo le voy a decir, ninguna. No hay nadie te está asegurando que tú tengas un buen empleo y un buen dinero. Ninguna carrera te lo está asegurando. Pero yo sí te puedo asegurar que si tú haces una carrera en donde tú quieras estar y que te desarrolles tú y que ames tu carrera, esa te va a hacer feliz. No te va a dar el dinero, pero vas a ser la persona más feliz del mundo haciendo lo que tú quieres. Respecto a eso, creo que tiene mucho que ver el proyecto que hiciste de fortalecimiento identitario del pueblo Yucpa. Cuéntanos un poco sobre qué fue lo que hiciste, cuál fue tu experiencia, experiencias buenas, experiencias difíciles, pero que superaste, aprendizajes. Bueno, yo llegué a trabajar con las comunidades indígenas Yucpa sin haber terminado la universidad, porque yo tenía mucho entusiasmo y tenía ganas de salir y hacer ya las cosas. Entonces, desde tercer semestre yo empecé a hacer, estar con comunidades indígenas, empezamos a viajar con un grupo que teníamos de estudiantes de la Universidad Nacional y tenía muchas cosas y muchas ganas de hacer. Y llegué a la comunidad sin haber terminado mi carrera.
Eso fue como, pues eso me significó que me atrasé mucho en graduarme, pero también que yo aprendí cantidades de la comunidad. Yo llego a este grupo y el grupo Yucpa es un grupo de los que no son tan espectaculares. Primero porque están muy, llegar a acceder al grupo, están viviendo en la serranía del Perijá y no era fácil, uno no se movía tan fácil. Después que uno llegaba como a un punto, tenía que subir yo caminando una cantidad de horas o en mula, a lo muy mula. Entonces no era así como el grupo re guau que tú querías ver. No tenían trajes especiales ni hacían aparentemente ceremonias tan grandiosas como los otros grupos. O sea, no eran llamativos. Entonces yo llego a este grupo y me enamoro del grupo porque eran muy, era una gente muy humana, muy llena de amor, me recibieron muy bien. Creo que yo debí tener un alma, un pedazo de alma con ellos desde vida pasada, porque yo sentí que eso estaba como en mi casa. Y me gustaban sus risas, me gustaban sus maneras de ver el mundo. Un poco anarquistas, pero pues yo creo que también yo soy así, entonces creo que eso también me acercaba mucho más al grupo. Este grupo, como no era tan maravilloso como los de la Sierra Nevada de Santa Marta, pues no tenían tantos asesores. Era casi convencer a la gente, venga, por favor, ayúdenos, colabórenos, estamos necesitando estudiantes, estamos necesitando apoyo y ayuda. Y la gente, como de buena gente, se iban a la Serranía del Perijá, pero casi nadie se quedaba. Y yo me quedé. Yo me quedé trabajando con ellos, luego me quedé terminando mi trabajo de grado. Yo hice un trabajo de grado sobre la escuela Yucpa y luego continué viajando, estando aquí en Bogotá, haciendo cosas. Algunas cosas que hice fueron trabajos para organizaciones, otras eran simplemente porque yo quería ir y estar con ellos y seguir conectado. Eso creo que también es un principio ético. Cuando tú vas y trabajas con una comunidad y sacas información con la comunidad y presentas un trabajo de grado, no es decirle a la comunidad, uy, chévere, mire, me gradué, o ni decirle. O sea, solamente usted me sirve para darme información y hasta ahí llegó. Creo que uno tiene que seguir con los lazos, y yo he seguido con los lazos con ellos desde hace muchísimos años. Yo me gradué en el 99 y seguimos hablando, y hace poco fuimos y nos seguimos comunicando. Entonces, yo sentía que como que había, que yo sí podía aportar, y una cosa de las que podía aportar era con mi investigación, con una investigación seria y disciplinada, que luego pudiera tener frutos y que luego la gente pudiera conocer. Esta investigación, pues yo hice varios trabajos con ellos, algunos están en informes, otros han sido publicados, y espero que salga pronto uno de los trabajos que hice con ellos más recientemente. Pero es como la manera de que yo siempre me he comunicado con una comunidad que siento como una parte, es una casa, es mi casa, es mi familia, yo la siento en el corazón. Es muy chévere contar con la comunidad, y tanto así que cuando yo me muera quiero que me entierren por allá, no quiero que cremen por acá, sino que me quemen por allá, porque son parte de mi familia. Entonces, este grupo, como los que han conocido, pasa lo que pasa con los grupos que nadie conoce. Son invisibilizados, y cuando se es invisibilizado, el Estado no sabe de ti, la salud no sabe de ti, la educación no sabe de ti. O sea, son grupos que como que no existieran. No, nadie conoce nada, o todo les parece distante. Los mismos grupos a veces en un momento se cerraron los grupos y no dejaban entrar a nadie, porque no sentían que la gente fuera a ayudarlos, sino simplemente a sacarles información. Entonces, esto hace que todo lo que tú puedas hacer para dar a conocer este grupo, los problemas del grupo, desde tu lugar de enunciación, lo hagas. Y eso es lo que yo he hecho con ellos. Cada vez que puedo, hago denuncias, cada vez que puedo, escribo, cada vez que puedo, hago ponencias, pequeños artículos. Mis amigos me conocen y saben que ya conocen el grupo porque yo se los hablo y porque les cuento que están ahí, que te están pasando por problemas. Es así como, es mi hacer todavía, y sigo vinculado con ellos, y yo creo que seguiré vinculado con ellos hasta cuando yo pueda hacerlo. Muchísimas gracias por abrir este espacio, por abrirnos la puerta, por querer participar en este canal. Muchísimas gracias, y esperamos también
poder tenerte para otra ocasión, para otra sección. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, chicos, esto ha sido un reconocimiento a algunos profesores de comunicación social y periodismo, sin olvidar que al igual que ellos, muchos profesores también han contribuido desde su rol académico, investigativo y profesional para que nuestra institución sea de alta calidad. Los esperamos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Hola a todos, bienvenidos una vez más a UCentral TV. Para la sección de hoy, gente de lo común, fuera de lo común, tenemos un invitado muy especial. Él se llama Andrés Calderón y nos va a contar acerca de su emprendimiento, Vitri. Bueno, te doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí, por permitirnos este espacio. Sabemos que tenemos muchas cosas por hacer, pero pues gracias por darnos este pequeño espacio y nada, te presento. Hola Gabriela, mi nombre es Andrés Calderón. Soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Central. Voy en noveno semestre. Como decía Gabriela, pues tengo un emprendimiento que se llama Vitri. Y pues digamos que Vitri es una aplicación móvil que ya está en las tiendas virtuales, que está enfocada en la parte del sector moda colombiano, dirigida netamente a los fabricantes y mayoristas, donde los fabricantes pueden subir sus productos y tener otra alternativa de venta aparte de sus puntos físicos, puesto que digamos la mayoría de pequeñas empresas no poseen como un canal de ventas de internet, o si lo tienen es muy bajo el alcance que tienen. Entonces por eso fue que me decidí a crear la plataforma. Uh-huh. Y pues de eso se trata. Cuéntanos por qué decidiste emprender y no irte, digamos, por lo convencional, que sería como trabajar en una empresa. Yo desde pequeño,
siempre como que he emprendido, puesto que mis papás son independientes. Entonces, pues yo desde que estaba más o menos como en décimo grado, ya comencé a emprender y tenía ya una marca de ropa, la cual pues aún tengo. Entonces, gracias a la marca de ropa pues que tengo, y porque yo soy fabricante de esa ropa, vi la necesidad que teníamos pues los fabricantes y pues yo en tener canales de ventas aparte pues del local que teníamos, y por eso me decidí a emprender. Bueno, dinos cómo logras articular tu emprendimiento con tu carrera. Pues digamos que la ingeniería industrial me ha servido mucho para la parte organizacional de toda la empresa, y para, digamos que en forma de más netamente de la carrera, en la optimización de procesos y mucho en la parte de inventarios, para poder manejar mi inventario de la marca de ropa y cómo los voy a manejar en la aplicación. Por otro lado, de pronto, cómo mejorar la distribución pues de mis canales de ventas. Eso ha sido como la forma en que he utilizado pues mi ingeniería industrial y lo que he aprendido para mi emprendimiento. Bueno, me surge la duda, ¿has recibido algún apoyo de parte de docentes o de alguna materia que hayas visto? En cuanto a apoyo, claramente, digamos, muchas materias me han ayudado pues a diferentes cosas de la aplicación. Y de pronto tuve un apoyo más grande en la materia de producción, donde el profesor me redireccionó de cómo tenía que manejar una situación de la empresa. Y pues eso me ayudó a cambiar pues el panorama que llevaba, ya que estaba como pues en lo incorrecto. Bueno, cuéntanos cómo visualizas tu emprendimiento, cuáles son los objetivos como a corto, mediano y largo plazo. Pues a corto plazo quisiera, digamos, ya pues terminar todo el emprendimiento. Digamos que estamos en un MVP. Entonces quería como ya a corto plazo ya terminarlo totalmente, que salga totalmente a comercializarse, a que le comience a servir totalmente a todas las empresas, pues por lo que estamos en un periodo de prueba, en una prueba beta del producto. Entonces esa sería como mi meta a corto plazo, que todo salga bien y se pueda ya terminar el proyecto. A mediano plazo quisiera poder lograr una financiación, lograr adquirir de pronto una inversión de alguien para poder llevar el negocio al siguiente nivel, que ya sería pues agrandarlo pues mucho más. Y pues digamos que a largo plazo pues lo que espero yo y lo que esperan, creería que todas las empresas, es que ya la empresa se comience a mover sola, que comience a facturar, que comience pues a generar las utilidades y a devolver la inversión que obviamente yo hice para la aplicación. Entonces esos son como los planes que tenemos y que tengo yo y pues mi equipo de trabajo. Cuéntanos quiénes conforman ese equipo de trabajo, qué roles hay. Bueno, entonces mi equipo de trabajo está conformado por tres personas, que es un compañero de donde trabajo, con mi otro emprendimiento, que es la marca de ropa. Él también tiene una marca de ropa y él se llama Juan Manuel García, pero pues no está en la universidad, y pues con él somos como los fundadores de la idea. Con él fue que inició todo el proyecto. Él se encarga de la parte comercial de la empresa, yo me encargo de la parte operacional, de todas las operaciones que se hacen dentro de la empresa y cómo se tienen que hacer. Y tenemos otra persona que es también independiente, aparte de la universidad, que se llama Rubén. Don Rubén, él maneja toda la parte de marketing y redes sociales, con todo lo de redes sociales. Básicamente es el community manager
de la empresa. En ese orden de ideas, ¿qué ha sido lo más difícil del emprendimiento y a su vez lo más chévere de este emprendimiento? Digamos que lo más difícil hasta el momento ha sido como a veces como la captación de capital, invertir capital, porque es capital nuestro que lo estamos invirtiendo a nuestro propio emprendimiento. Entonces eso es como difícil, porque pues básicamente uno está sacando de su plata para invertir y uno no sabe de pronto si la empresa vaya a dar o no. Entonces es como un, ¿cómo decirlo?, como un tiro al aire. Pero pues obviamente uno siempre tiene pues como la fe y la esperanza de que todo va a salir bien. Aparte de eso, como algunas reacciones de personas que dicen que no va a servir, pero bueno, entonces eso es lo que se maneja ya entre nosotros como equipo para seguir pues dándole al proyecto. Digamos que lo que más me gustó y lo que más me ha gustado y pues lo que nos llena de energía a todo el equipo es ver cómo a varias de las marcas ya registradas, porque tenemos marcas ya registradas, tenemos pues más de 100 marcas registradas. Wow. Esas marcas registradas, digamos que varias de esas nos han dicho que gracias a ellos pues han aumentado sus ventas, digamos que han conseguido clientes que no tenían en el sector, digamos, de San Victorino en el Madrugón, sino que digamos gente de otras ciudades como, no sé, Medellín, Cali, le han pedido a ellos, y entonces que pues están muy agradecidos con la aplicación. Entonces eso como que a uno le gusta, y claramente pues eso lo llena como pues más de motivos para seguir. Y aparte porque digamos como esas marcas, mi marca también la tengo inscrita dentro de mi aplicación, y por eso sé que sí ha servido, porque con ella yo también he conseguido varios clientes nuevos. Entonces como que eso es lo que me gusta y lo que me hace seguir con el proyecto. Interesante. Bueno, cuéntanos qué mensaje le darías a los estudiantes que nos están viendo en este momento, que son de ingeniería y en general de varias carreras, cómo se anime, porque deben animarse a emprender y pues a ser emprendedores. Pues digamos que yo creo que todas las personas quieren ser emprendedores y quieren ser el jefe de otras personas, porque yo creo que a nadie le gusta como trabajarle a las personas, pero digamos que el mensaje es como que digamos que sueñen mucho, que sueñen y que trabajen duro, pues porque como todo el mundo sabe, nada regalado, pero que con harto esfuerzo se puede llegar a grandes cosas. Y no sé, como un tip sería como la disciplina en lo que más le gusta, y si le gusta, digamos, siempre emprender en lo que le gusta. Si le gusta, puede que tiene más probabilidad de que le vaya muy bien, ya que si es un emprendimiento el que no tiene como un feeling con ese emprendimiento, es más difícil que le dedique el tiempo y pues todo lo que se necesita en un emprendimiento, porque pues no es de su gusto. Entonces, en ese orden de ideas, Andrés, muchas gracias por esta entrevista, fue corta pero concisa, nos diste un mensaje claro de por qué deberíamos ser emprendedores, y bueno, retrocediendo un poco a lo que tú dijiste, no faltan las personas negativas, las personas que no te apoyen, pero siempre hay que enfocarse en lo positivo y tener metas claras, y la disciplina y la constancia son las que hacen que tengamos éxito en lo que hacemos. Entonces te deseamos muchos éxitos en tu emprendimiento, gracias por contarnos tu experiencia, y para finalizar, cuéntanos cómo se encuentran en redes sociales para buscarlos y apoyar el emprendimiento. Claro que sí, en Instagram estamos como Bitriap, en Facebook igualmente. Y ya esas son como las redes, y pues los invito de pronto a descargar la aplicación, que está en Google Play y en App Store, y pues ahí pueden conseguir de pronto sus productos para todo, hay productos de todo, de niña, de niño, todo es de e-commerce, de fabricantes nacionales, entonces incentivando a que compren lo nacional, que es de mejor calidad, y aparte ayudaríamos a la reactivación económica de todo el país. Claro, yo creo que es un punto importante. Ustedes ahorita
pues a causa de la pandemia creo que hay que, como todo mundo, hay que reinventarse, y este tipo de aplicaciones le ayudan mucho a los comerciantes y a las personas que nos gusta comprar en línea, ¿no? Sí, claro que sí, y aparte que por otro lado pueden también puede ser de uso para emprendedores que quieran comenzar su tienda virtual, puede ser, ya que pues como solo venden mayoristas y a precios por mayor, pueden ir a la aplicación, mirar qué les gusta, qué pueden vender, sacar las fotos de ahí, publicarlas y cuando ya tengan algún pedido, ir por la aplicación a comprarlo. Súper. También puede ser una alternativa para nuevos emprendedores. Listo. Muchas gracias, Andrés, y bueno, todos los que nos están viendo, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por estar aquí. Chao, chao. Unicentralistas. Aprovechemos el espacio para expresar habilidades y talentos. En nuestra sección Jóvenes de Ahora, disfrutaremos de los espacios que nos brinda la universidad para integrar la cultura, el arte y la música, ayudándonos a mejorar la salud física y mental, además de nuestro desempeño como profesionales. Anímate a mostrar lo mejor de ti. Universidad Central, UCentral TV. Teniendo en cuenta las medidas que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus, en un primer momento, funcionarios y estudiantes deben llenar el reporte diario de salud, el cual se debe realizar vía online. Esto para que al llegar al campus sea más rápido el ingreso. Antes de ingresar al campus, personal de seguridad o salud hará una toma de temperatura. Ten en cuenta la señalización para garantizar el distanciamiento social, mínimo de 2 metros. Esto en aulas, laboratorios, cafeterías y zonas comunes. El uso correcto del tapabocas debe ser fundamental en todo momento. No se debe descubrir nariz y boca. Recuerda que esto debe ir acompañado con un lavado de manos mínimo cada 2 horas. A esto se suma los dispensadores de gel antibacterial que dispone la universidad en varios puntos del campus. También puedes llevar el tuyo. Cada vez que sea utilizado un espacio en un aula o laboratorio, se hará una desinfección de los elementos usados. Esto para garantizarle a la siguiente persona que lo requiera que todos los objetos estén debidamente desinfectados. Recordar que el uso del ascensor será restringido con una capacidad máxima de 4 personas. Los consultorios de la universidad únicamente prestarán primeros auxilios. Recuerda que siempre debemos llevar el carné de nuestra EPS, preferiblemente en un lugar visible, y como recomendaciones adicionales de prevención, se sugiere no pasar las manos por boca, nariz, oídos ni ojos, como tampoco saludar de mano. Unidad de Medios Audiovisuales. Mucho gusto. De nuevo, Alexander Rueda, director del Departamento de Mercado. Mensajes institucionales y que las comunidades de estudiantes, profesores, egresados. Yo estudié literatura. Sí, efectivamente soy egresado de la universidad. Soy matemático de la Universidad de la
Nacional. Estoy vinculada con la Universidad Central ya hace 2 años. Tenemos una gran capacidad de enfrentar grandes problemas. Bueno, hoy nos encontramos con el profesor Fabio Raúl Trompa. Él es director del Departamento de Contaduría Pública y hoy está como decano encargado de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. Le agradezco, profe, por su tiempo, por el tiempo que nos regala hoy para esta entrevista. Lo tenemos aquí para conocer un poco más de usted como decano, en este caso encargado, pero también de su recorrido por la universidad, que ha sido un recorrido largo, pues teniéndolo como contador egresado de la Universidad Central. Como también fue secretario general de la universidad. Y pues nada, le doy la bienvenida a este espacio de Conozcamos la U Central, un espacio en el cual queremos dialogar con los diferentes directores de centros, departamentos y decanaturas de la universidad y así llevarnos un poco más a la idea de todo lo que se está trabajando desde cada espacio de la universidad. Así que bienvenido, profesor Fabio Raúl Trompa. Esperamos que podamos dialogar de la mejor manera en esta entrevista. Muchas gracias, Juan, por la invitación a la UMA, a todos los compañeros que están detrás de este proyecto interesante de tener un espacio visual importante en el espacio cibernético, como suele decirse hoy en día, que es fundamental para lograr, digamos, que los mensajes institucionales y que las comunidades de estudiantes, profesores, egresados, administrativos, estemos mucho más dateados, como también suele decirse, de lo que le pasa a la vida institucional en la universidad. Muchas gracias por la invitación y estamos a su disposición. Sí, señor. Bueno, pues yo creo que para empezar quisiéramos, la pregunta es saber quién es Fabio Raúl Trompa. Pues yo creo que más de uno lo conocemos, más de uno lo hemos cruzado en la universidad, hemos visto diferentes entrevistas que le han hecho. Yo creo que usted hasta el cansancio se ha dedicado a contarnos un poco de lo que usted ha hecho en la universidad, pero quisiera que nos contara cómo ha sido ese proceso y cómo ha sido pues estos últimos meses como decano encargado de la facultad. Yo tengo que partir diciendo que Fabio Trompa es el hijo de Manuel y María, dos personas campesinas con un profundo arraigo por la tierra, y que soy hijo y soy lo que ellos quisieron que yo fuera, y eso bastaría para ser más que suficiente en una presentación. De todas maneras, es muy importante también decirles que me siento muy orgulloso de haber sido hijo de esta casa unicentralista, en donde después de haber agotado mis estudios iniciales de derecho, vine a estudiar contaduría, y me quedé en la universidad. Desde que presenté el examen de admisión, en esa época se hacía un examen de admisión escrito para aspirar a ser estudiante de contaduría en la universidad. Hasta la fecha he estado siempre vinculado con la universidad todo el tiempo. Entonces, he tenido el privilegio de desempeñarme como estudiante, profesor, egresado y directivo de la universidad. Y eso, digamos, ha significado pues un cambio muy importante para mi vida, porque he crecido al lado del proyecto de vida de la universidad, porque soy parte de su proyecto educativo institucional. Claro, y yo creo que eso también pasa por entender que la universidad no son solamente sus estructuras, sus edificios, sino también somos todos los que hacemos parte de ello. En este caso usted, pues, desde ser estudiante hasta haber pasado por la secretaría y hoy estar pues, desde la Dirección de Contaduría Pública, pero también ahorita como decano encargado. Pero la pregunta que nos hacemos varios es ¿por qué llega Fabio Raúl Trompa a ser hoy decano de la facultad? ¿En qué situación se encuentra esa decanatura y por qué lo nombran usted como decano encargado? Sí, digamos que el proceso del desarrollo de la vida laboral de una persona a veces depende de muchos factores, entre esos el factor, digamos, muy aleatorio de las cosas que van pasando en el desarrollo de las propias organizaciones. Yo ya sentía que había cumplido un ciclo muy importante de cerca de 3 lustros, o sea, 15 años al servicio, digamos, de acompañar los desarrollos de la universidad, de la Secretaría General, en los trabajos que se hicieron con el Consejo Superior, el Consejo Académico. Igualmente, digamos, con el reordenamiento un poco de toda la información que tiene que ver con la poner a punto, digamos, los sistemas de información para dar cuenta y razón de los egresados
desde 1966 hasta la fecha, el poder tener un procedimiento de grados lo suficientemente acotado en los tiempos para que los estudiantes que así lo deseen puedan graduarse lo más pronto posible, organizar unas ceremonias, digamos, que fueran lo más solemnes, pero cortas posibles, que ese era un poco el reto que habíamos, nos habíamos impuesto. Y creo que una vez superado esto, hasta llegar a tener el título desmaterializado, título electrónico, que fue el último proceso que realizamos, ya sentía, digamos, que habíamos hecho una labor importante en este cargo. Muy pocas veces he durado tanto tiempo en un cargo, siempre he tratado de girar en diferentes experiencias. Yo ingresé formalmente a la universidad a trabajar como director del Departamento de Contaduría Pública en 2005 y curiosamente, en esa época también el decano de la época desafortunadamente falleció a finales de ese año 2005 y por solicitud del profesor Guillermo Páramo, que era el rector de la época, pues asumí el cargo de la facultad de esa época en 2005. De ahí fue que pasé después a la Secretaría General, pero también estoy viviendo un poco como una especie de yabú institucional, volviendo nuevamente a este proceso, porque para mí claramente es un honor que la universidad y el rector me han dado la oportunidad de volver a mi programa de contaduría pública, del que soy orgullosamente egresado, y también por cuestiones muy, muy aleatorias del destino, pues el decano Eric Bear renunció porque tenía que, se trasladó, digamos, a trabajar a Alemania, pues era una oportunidad para trabajar allá, y entonces el rector nuevamente me dice, encárguese de la decanatura mientras hacemos todo este proceso de transformación institucional en el que estamos, digamos que hay unos retos importantes que, como todos saben, la universidad está en este momento para responder de la mejor manera a los retos que inicial antes de esta contingencia teníamos y que ahora con la contingencia pues se vuelven mucho más, intensivos, por llamarlo de alguna manera, porque esto nos pone en una situación muy diferente a la que habíamos pensado a finales del año pasado. Sí, qué momento para decirle a usted, pues encárguese de la facultad, ¿no? Que no es cualquier tarea y no es una tarea sencilla y pues tiene muchísimas cosas. Digamos que dentro de lo que conozco de las facultades, bueno, en entrevistas anteriores, usted destacaba el tema de que las facultades antes pues no existían, ¿no? Antes se manejaba desde cada carrera, cada departamento, y hoy en día tener a las carreras y a los departamentos agrupados en una facultad, pues eso trae unas consecuencias, unos beneficios y unas complicaciones también para el trabajo, ¿no? ¿Cómo ve usted y cómo ha visto en estos meses esas confrontaciones entre carreras, entre proyectos, trabajos, y cómo se ha ido manejando eso desde la facultad? Sí, digamos que la Universidad Central, como muchas universidades privadas en Colombia, se organizaron muy a la usanza del modelo europeo, fundamentalmente más que el modelo norteamericano, que el modelo europeo es el modelo tradicional de universidad, digamos, alrededor de una disciplina y una facultad. Y la universidad tuvo esa estructura, digamos, hasta casi entrado el siglo XXI, porque apenas en 2003 es cuando se hace este proceso de transformación de integrar varias disciplinas afines, como se ha hecho bastantes años en otras universidades, y empieza, digamos, un proceso de transformación con la creación del proyecto educativo institucional del año 2000-2001, que va a implicar, digamos, el ver la universidad de una manera distinta y empezar a trabajar, digamos, en ponerla a tono, digamos, con las necesidades del siglo XXI. Y digamos que ahí se empezó a trabajar, digamos, en integrar esos programas que además eran programas con los que nació la universidad. De hecho, contaduría nació antes que la universidad, porque contaduría venía de una institución que venía formando contables desde los años 50, y el programa de contaduría formalmente establecido y reconocido por el gobierno nacional empieza a trabajar en 1960, en el primer ciclo de 1960, con un reconocimiento en el año 63 para graduar contadores públicos. De tal manera que la universidad nace en el 66, ya sobre la base de un recorrido que se tenía de contables. Por eso el primer graduado, la universidad se funda el 30 de junio del 66, el primer graduado es el 9 de septiembre de ese año 66, porque era recoger el proceso que ya se traía a sus estudiantes previos, digamos, en ese momento. Hoy, digamos,
hemos intentado este proceso de transformación desde de 2003, donde ya los programas empiezan a trabajar con núcleos comunes y afines, los planes de estudio empiezan a hablarse más interdisciplinariamente porque es lo que exige la realidad. Incluso ahora hay que hacer una mayor profundización en eso porque la reforma académica actual lo que busca precisamente es eso, entender que un profesional universitario hoy requiere de un conocimiento y unas habilidades y competencias muy interdisciplinarias para poder enfrentar, digamos, la realidad, porque la realidad no es monodisciplinar, la realidad es la realidad y cada uno desde su experticia pues va a tener que tratar de avanzar hacia un conocimiento transdisciplinar que es con la experiencia va dominando algunos campos afines a su disciplina y de esa manera, digamos, poder acertar un poco en las intervenciones profesionales que hace. Entonces, digamos que la central, desde este siglo, ya llevamos para 20 años, pues está intentando una transformación institucional que se ponga a tono, digamos, con la realidad y con los retos, sobre todo, que se está generando para la educación superior en el mundo, porque para nadie es un secreto que desde la segunda década de este siglo ha habido un decaimiento fuerte en los niveles de matriculación en educación universitaria formal, porque las generaciones actuales, sobre todo los centennials más que los millennials, están buscando otros caminos distintos porque la propia realidad así lo está estimando. Es decir, ya no hay esa necesidad de tomar una decisión sobre ser abogado, cura o militar como fue durante tantos años, ¿cierto? Tantas décadas, tantos siglos. Entonces yo creo que la universidad está haciendo ese esfuerzo de tratar de transformarse y como ser vivo que es, porque somos las organizaciones somos seres vivos, pues trata de asimilar esa realidad, ese entorno y trata de leer esa realidad para tratar de hacer algunas apuestas en los procesos, digamos, de formación que parecen tradicionales. Digamos, el contador de hoy no es el contador del siglo pasado, ni mucho menos incluso el de finales del siglo pasado y comienzos de este, porque ya se está generando una serie de impactos en las organizaciones sobre cómo se hace la contabilidad. Como la contabilidad, ya las máquinas empiezan a generar unos espacios fuertes con el uso de inteligencia artificial, de todos esos trabajos rutinarios y la contabilidad, como se conoce, y la contaduría más que la contabilidad, pues está empezando a impactarse. Entonces nosotros tenemos que reaccionar hacia un contador o hacia un administrador o hacia un mercadólogo, hacia un abogado, porque a partir de este año también la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables recibe por decisión del Consejo Superior el programa de Derecho con el proceso que se hizo de la estructuración de las escuelas en el caso de Ciencias Sociales, Humanidades y Arte, y nosotros empezamos ya a trabajar con Derecho para articular en una sola facultad algo así como de Ciencias Económicas y Jurídicas para transversalizar mucho más la enseñanza, para que los estudiantes, tanto de Derecho como de Contaduría, Mercadología, Administración y Economía, digamos, puedan tener la oportunidad de enfranjarse incluso en dobles programas. Entonces, digamos que eso nos da unas ventajas interesantes, ¿cierto? Creo que más ventajas que desventajas, en el sentido de que le da la posibilidad al nuevo estudiante o al estudiante activo de tener una visión mucho más abierta y amplia, incluso de poderse buscar caminos impensados de formación profesional, ¿cierto? Que yo pudiera ser economista abogado, que yo incluso pudiera ser ingeniero contador, es decir, hay una serie de caminos que se están abriendo para el ser humano contemporáneo, para que su formación realmente sea el fruto más de la innovación y la creatividad y la necesidad de aportarle a la sociedad desde esas habilidades blandas que se están exigiendo por las organizaciones. Entonces, todos esos factores han sido analizados y estamos precisamente en la estructuración del nuevo proyecto académico de la facultad, que es el que va a permitir generar esas trazas hacia el futuro. Sí, que hay varios aspectos, digamos, en todo lo que usted dice. Y es, por un lado, bueno, sí, qué mejor que usted, que pues fue estudiante de contaduría, en su momento y que ha visto ese trasegar y esos cambios tan, tan fuertes y que pues sí, se han venido dando, no porque sí, sino todo tiene una razón, ¿no? Los cambios en la realidad, en los modelos educativos. Otra cosa que veo y que me parece muy importante resaltar es que muchos hoy nos estamos preguntando, bueno, ¿por qué han cambiado las cosas? ¿Por qué la universidad está cambiando? ¿Por qué los procesos cambian? Y no es solamente por la pandemia, no es solamente por la situación que estamos viviendo hoy, sino, como usted mismo lo decía,
las universidades se han tenido que repensar esos procesos educativos y esos procesos, por ejemplo, hablábamos con Mauricio Montenegro, que es el director de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Los programas ya no van a durar un semestre, 6 meses, 4 meses. Van a ser programas de tal vez 3 meses, mucho más cortos, que van a involucrar también la educación virtual, la presencial, digamos que en una mixtura ahí, de esas dos modalidades. Pero todos esos cambios van pensados en esa visión 2024 que tiene la universidad, ¿no? Que es esa visión que se está planteando desde la innovación, desde ver al estudiante como el centro de todo esto. Por eso me surge la pregunta y quisiera saber, usted, profe Fabio Raúl, ¿cómo ve ese futuro de la universidad y cómo ve ese futuro, pues particularmente desde su facultad, pero pues yo sé que usted tiene una visión más amplia por haber sido secretario y pues conocer todo, digamos, esa generalidad de la universidad? ¿Cómo ve ese futuro de la universidad próximo, digamos, terminando este semestre y empezando el siguiente? ¿Y cómo ve a futuro también esas dinámicas y todo lo que llegó y llegó para quedarse, ¿no?, en nuestras vidas? Sí, yo creo que, digamos, hay una serie de preguntas muy importantes en relación a lo que veníamos trabajando, digamos, durante el 2018 y 2019. La universidad estaba repensándose, estaba en un proceso de reflexionar sobre ella misma, y habíamos logrado como, con la interacción con algunos personas tanto nacionales como internacionales, lograr tratar de entender qué era lo que realmente estaba pasando en el mundo de la educación superior. Y digamos que llegando a finales del 2019 teníamos más o menos claro que íbamos a trabajar en un proceso de transformación institucional que nos llevara, digamos, a generar unos espacios para dinamizar muchísimo la universidad desde todo punto de vista. Y por eso se fijaron como postulados básicos para el desarrollo de esta nueva etapa y que siguen totalmente vigentes y que están en el nuevo PEI que acaba de despedirse. Y es, por un lado, lo que se menciona ahorita de la famosa educación centrada en el estudiante, que no es nueva, digamos, este no es un postulado nuevo. En muchos momentos de la humanidad, incluso uno podía ir hasta la Ilustración misma, donde se hablaba un poco, digamos, de esa necesidad de que la persona tuviera acceso a la mejor educación posible. Pero hay un elemento que agrega la universidad central a ese postulado, y es la flexibilidad y la educación permanente o la educación continua, porque se vuelve, digamos, un reto muy importante para el ser humano contemporáneo el no pasar a un ejército de irrelevantes o de personas que no van a tener forma de desarrollarse, sino que van a tener que estar en un contacto y permanente estudio, y la universidad tampoco puede estar de espaldas a esa realidad, ¿sí? Sí, claro, y hemos estado acompañando a los estudiantes, hemos estado en un proceso de bienestar entendiendo a los estudiantes. Tuvimos estudiantes que no tuvieron forma, 2 o 3 casos de estudiantes que tuvieron problemas alimentarios, hicimos vacas y logramos ayudarlos, llevamos computadores, llevamos datos, es decir, una solidaridad muy importante, y eso también hay que relevarlo en el mundo. En este momento el mundo está en una acción solidaria, si no se vea. Todos estamos, los grandes laboratorios, todos estamos trabajando para buscar una solución al problema, para buscar una vacuna lo más pronto posible, ¿cierto? Sí. Yo creo que
Eso también es un aprendizaje fundamental para nosotros de cómo el ser humano es capaz de hacer cosas inconmensurables si trabaja junto, si trabajamos en conjunto, si trabajamos entre todos. Es que son muchas cosas que hoy en día hay que resaltar, digamos eso que hablábamos de que, bueno, hay personas que se ven, pues, no sé, perjudicadas porque pues, dependían de ese desplazamiento, la universidad, que tal vez estaban desde la presencialidad, pero también hay que ver que hay otras personas que trabajaban, que tenían la dificultad de tener que desplazarse hasta la sede del centro, que vivían tal vez en el otro extremo de la ciudad, que tenían que cumplir con obligaciones y que todo esto les ha, digamos que les ha aminorado un poco las dificultades y ha hecho mucho más fácil o mucho más práctico la productividad y la efectividad a la hora de trabajar. Hablando también con el decano Adolfo Naranjo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, llegábamos a la conclusión de que nos hemos vuelto muy programáticos, ¿no? Ya hoy en día el trabajo es, bueno, va a puntual a lo que se tiene que hacer y se planea una reunión a las 12 a la 1 de la tarde y se tiene una hora para hablar de lo que se tiene que hablar. Entonces ya no hay tiempo para disvariar en esos términos del tinto, pero bueno, también hay que pensar que entre tintos surgían proyectos, surgían seminarios, surgían semilleros. Eso tiene ventajas y desventajas, ¿no? Exacto. Entonces hay que, es importante ver todos esos frentes. Y creo que desde su visión, profe, usted lo asimila muy bien y lo asimila, digamos que de una forma muy sensata y que corresponde a los procesos que usted pues, también ha vivido, ¿no? Yo creo que nos surge, me surge la pregunta y quisiera saber también usted cómo ha vivido eso, cómo ha vivido ese desplazamiento de trabajar, me imagino que estar casi todos los días en la universidad, de desplazarse por la ciudad, a hoy estar trabajando desde su casa, ¿cómo ha vivido eso? Sí, yo creo que pues nosotros los que ya tenemos cierta edad también estábamos como amenazados de no salir ni a la esquina, entonces digamos que con mayor razón el buscar espacios que realmente sean lo suficientemente cálidos, amables, y aún con esas características, obviamente con el paso del tiempo, el espacio empieza a generar cierto tipo de impacto sobre la salud mental de las personas, ¿cierto? Y ya hay investigaciones y estudios importantes de estar todo el día trabajando con estas herramientas. Incluso se habla del síndrome de Zoom o algo así, precisamente porque hay un cansancio adicional en términos de estar trabajando de ventana a ventana, es decir, de estar, digamos, interactivo, porque implica, digamos, una mayor concentración, implica, todo el mundo dice, cuando usted le pregunta y cómo, qué percepción te dice, he tenido que trabajar mucho más que antes, es decir, hay una mayor intensidad en el trabajo a través de estas pantallas. Entonces, el reto de hacer clausuras, es decir, que usted diga, sí, yo cierro a las 6 y voy a hacer actividad distinta, es muy difícil. De hecho, en el pasado, en el caso de mi generación, y más de contadores públicos, era muy habitual, digamos, el que usted cargara con su trabajo para la casa. Entonces, digamos que en esas épocas se recomendaba y uno hacía cursos todo el tiempo, diciéndole, señor, tiene que hacer clausura, no llega el trabajo para la casa, eso no está bien, dedíquele tiempo a la familia, y todas esas metáforas que desde las comunicaciones se crearon sobre dividir los tiempos y que su vida al final va a ser una suma de muchas cosas y al final se da cuenta de que usted se dedicó a trabajar y se le olvidó la familia, se le olvidaron las cosas importantes. Entonces, hoy, estas tecnologías son muy poderosas, ayudan mucho, pero también ponen en conciencia la necesidad de buscar al máximo hacer esas clausuras. Porque también hemos habido estudiantes que trabajan muchísimo, terminan la jornada laboral a veces hasta 6, 7 de la noche y luego sigue la jornada de estudio, tienen que atender niños pequeños, entonces eso obviamente son escenarios de enloquecedor, digamos, si uno no logra organizar su tiempo, digamos, se termina uno enloqueciendo. Y también se ha sabido, digamos, de que hay un impacto, digamos, el hecho de sentirse encerrado, de no sentirse libre, digamos, de no poder, así usted tenga la posibilidad de salir al antejardín de su casa, o a un parque como tuvimos la oportunidad en este momento de hacerlo, pues el hecho de sentirse en un solo sitio y no tener esa vida, digamos, de posibilidad de interactuar con otros, pues en el caso de mi generación, pues se extraña mucho esa relación y esa calidez diaria con el compañero. Si yo generalmente siempre llego y siempre es un saludo, siempre es una situación, digamos, de poner a la gente en tono de su trabajo,
y eso se extraña mucho porque estamos totalmente aislados, ¿sí? Los profesores también extrañan mucho el ver los rostros de los estudiantes, el ver, para los procesos de formación es muy importante la experiencia de aula, porque en la experiencia de aula yo puedo leer el lenguaje corporal del estudiante, yo puedo saber con una mirada, con una forma como se sienta en el pupitre, etcétera, dificultades eventuales que se puedan tener, es decir, hay muchas cosas que se pierden en el proceso de la no presencialidad y que ojalá podamos recuperar seguramente el año entrante en algún momento, pero hoy podemos validar eso, hoy podemos decir, a ver, qué cosa importante es, y en el regreso vamos a decir, a ver, sí, es que hay que relevar que ir al salón es algo más de qué mamera, es decir, tengo clase con ese cucho, entonces qué mamera. Entonces digamos que el poder, tanto que los estudiantes como los profesores reflexionemos sobre la riqueza de una experiencia de aula, sea incluso fuera del aula, porque pues hay experiencias de campo donde se va a hacer algunas interacciones con organizaciones o con situaciones o problemas, pues obviamente vamos a volver en una condición muy diferente. Es decir, y eso fue una parte de la transformación que vamos a vivir. Esas clausuras de las que hablamos, pues también son difíciles, ¿no? Que digamos que pasar de trabajar, yo creo que en la presencialidad era mucho más claro, digamos, los momentos cuando ya uno abandonaba la universidad o la sede, pues como que ahí se hacía la clausura y se daba por hecho que ya estaba uno terminando ese espacio. Hoy en día lo que hablábamos también con, por ejemplo, la directora de Excelencia Profesional, que nos decía como, bueno, ya hoy pasé a responder mensajes hasta las 10 de la noche y ya para mí eso ya es normal. O sea, ya respondiendo mensajes un sábado en la tarde, un domingo, y para mí eso ya es, pues, o sea, ya como que ha transgredido esos límites de esas clausuras de las que hablamos. Pero bueno, ya hasta este punto yo creo que hemos resaltado bastantes aspectos importantes de todo lo que hemos vivido, y es importante tenerlos en cuenta. Pero bueno, ¿qué proyectos ha venido adelantando la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables hasta la fecha, y qué proyectos se dispone que se trabajen hasta este final de año y durante el primer semestre del próximo 2021? Sí, digamos que la facultad pues se está articulada, digamos, al grupo de proyectos que el Plan de Transformación Institucional ha establecido y que pues el rector ha mostrado en diferentes momentos, digamos, tanto aquellas actividades que forman parte de la transformación misma de la universidad y otras que hay que hacer en el proceso de mejoramiento permanente y que están relacionados en el texto del nuevo proyecto educativo institucional, que es muy importante que todos lo leamos, porque es un documento sencillo, era el propósito del rector de tener un documento de no más de 10 hojas que nos permitiera generar una hoja de ruta para todos en un lenguaje entendible para todos, para toda la comunidad en su conjunto, y creo que se ha logrado hacer un documento bien interesante que pone de frente, digamos, hacia dónde vamos todos, porque aquí la universidad la hacemos, parece una frase manida o de cajón, todos, pero realmente es así, en la medida en que cada uno de nosotros, y ahora que estamos en proceso de renovación de acreditación de contaduría, estaba diciendo eso, la acreditación no depende solamente de quienes estamos coordinando labores, sino de todos, de la actitud del estudiante, de la actitud del profesor, de la actitud del administrativo, porque todos conjugamos a un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Dentro de los planes de estudio que antiguamente se hacían al interior de cada programa o de cada departamento, ahora esos planes de estudio van a ser construidos desde la universidad completa para establecer esas ocho competencias en los programas, en lo que llamamos educación general o básica, es decir, es un modelo que también no es nuevo, es un modelo que ya lleva bastantes décadas en el mundo y que en algunas universidades, como nosotros, pues estamos tratando de implementar. Y hay otro componente dentro de los planes de estudio que depende del nivel facultad, o sea, al nivel facultad yo puedo incluir o profundizar sobre alguna competencia de las ocho o generar una competencia nueva que necesito para mis estudiantes de mi facultad. En el caso nuestro hemos decidido hasta ahora, en las discusiones que llevamos, hacer una profundización sobre la competencia de emprendimiento, porque nos parece muy importante que el estudiante de hoy, cada vez su horizonte de trabajo va a ser más cerrado la posibilidad de tener un empleo para toda la vida. Es decir, el mundo de la flexibilización laboral y la deslaboralización está cada vez más fuerte, ¿sí? Digamos que la economía ha pasado del fordismo al toyotismo y al uberismo, es decir, donde ya la deslaborización y la flexibilización económica se vuelve muy fuerte y por lo tanto el profesional tiene que tener capacidad de autogestionarse y saberse, digamos, en cierta medida desarrollar en esos mundos donde las,
los procesos van a ser muy distintos, donde la persona va a tener que tener la capacidad. Ahora, emprendimiento no solamente es hacer empresa, como alguna gente piensa, emprendimiento es la capacidad de enfrentarse a esa realidad. Así esté trabajando al interior de la organización. Usted en la organización no es un soldado más, una persona más que ya era una tarjeta amarilla, ya no. Usted tiene capacidad de iniciativa, usted tiene capacidad de proponer, propositiva, etcétera. Es como el propósito de meter esta competencia. ¿Listos? Claro, es una articulación bastante amplia, ¿no? Es una articulación de varias disciplinas, en este caso varios departamentos, varios centros que se están enfocando en sacar adelante un mismo propósito, y que es esa la dinámica de reunirse en torno a una sola cosa y trabajar todos y empujar hacia un mismo lado. Pues bueno, le agradezco mucho, profesor Fabio Raúl, por su tiempo, por este espacio que nos regala para conversar un poco y para que las personas que nos ven en este momento conozcan un poco más de la facultad, en este caso usted como decano encargado, también como director de contaduría. Esperamos tenerlo de nuevo por acá y que nos sigan contando, y esperar que en un futuro podamos tener resultados de todo lo que se está planeando y de todo lo que se está trabajando. Así que le agradezco mucho por su tiempo y pues nada, lo dejo con un espacio para que nos regale un mensaje ya para despedirnos y que le diga... Antes de que nos retiremos, Juan, yo creo que es muy importante en una experiencia como este canal de televisión que nosotros participamos en la fundación de Zoom Canal Universitario, que hoy día está en el aire. Y en ese momento nos parecía que un espacio de televisión de educación superior debería tener la capacidad, digamos, de por lo menos mostrar, aparte de lo que hace la universidad, es muy importante relevarlo, el poder tener algunas temáticas que permitan al ciudadano común o al estudiante o a todas las personas ver qué cosas que aparecen como científicas no son tan científicas como parecen. Digamos que el profesor Páramo se va a colocar que a veces usted ve en la prensa o en videos un planeta, y pareciera que fuera el planeta real, pero no, es una ilustración que se hace, digamos, por gente experta en eso, pero nunca se le dice al lector, y el lector queda con la firme convicción de que ese era el planeta tal, y resulta que no hay tal. Entonces yo creo que el poder tener una crítica al desarrollo de la ciencia, incluso nacional e internacional, y el poder acercar las problemáticas de aplicación de esa ciencia a nosotros, porque pues es el propósito también de las universidades, cómo todo ese conocimiento universal lo bajamos a las necesidades y a resolver los problemas nuestros, creo que podría ser muy interesante para dinamizar este canal, que además entiendo es el canal de los estudiantes, y que me parece muy importante eso, porque si logramos que generaciones como ustedes de estudiantes nuevos se apropien, digamos, de estos espacios, yo creo que el resultado va a ser espectacular. Creo que las cosas van a ser y van a resultar, porque tenemos el talento y la capacidad para hacer cosas que sean diferenciadoras de lo que se hace, porque hay mucha oferta, mejor que nadie, que hay mucha oferta en esto. Entonces, el poder buscar un elemento diferenciador interesante creo que es el reto. Y muchas gracias por la invitación y muchas gracias, y estaré siempre a disposición del momento que se requiera para incluso aportar algunos temas, algunas problemáticas a la dinámica y desarrollo de UCentral TV. Listo, entonces espero que haya disfrutado esta conversación y le agradezco de nuevo. Muchas gracias, profesor. ¿Hay que dejar un mensaje al final, me dijiste? Sí, si quiere, brevemente nos deja un mensaje. Ok. Comunidad unicentralista, amigos estudiantes, profesores, administrativos, proveedores, todos los interesados en este proyecto espectacular que se llama Universidad Central. Este es un espacio muy importante para conocernos, para crear, para innovar, para acercarnos y para hacer de la Universidad Central una de las mejores universidades del mundo, como siempre lo he dicho en mis clases. Muchas gracias, y todo lo que se haga en esa línea seguramente será siempre bien recibido. Muy amables y buen día. Mucho gusto, de nuevo, Alexander Rueda, director del Departamento de Mercado. Mensajes institucionales y que las comunidades de estudiantes, profesores, egresados. Yo estudié literatura. Sí, efectivamente soy egresado de la universidad. Soy matemático de la Universidad Nacional. Estoy vinculada con la Universidad Central ya hace 2 años. Tenemos una gran capacidad de enfrentar grandes problemas.
somos además de seres humanos. Somos historias, somos experiencias, somos momentos. Somos nuestras metas, nuestros sueños y nuestros deseos. Descubramos historias juntos de personas asombrosas que nos enseñarán nuevas perspectivas de la vida. Conoce nuestra sección Gente de lo Común, Fuera de lo Común. Y descubramos juntos qué es lo que nos hace especialmente importantes e inigualables. Conozcamos a todos los que hacemos parte de esta gran institución y siéntete aún más cerca de los valores que cumplimos a diario. Descubramos el mundo y construyamos historias juntos. Universidad Central, UCentral TV. Hola, soy Robinson Amaya, gestor del programa SIGUE. Desde la Dirección de Estudiantes acompañamos tu historia de vida universitaria. Aquí, en UCentral TV, queremos contarte que este es un espacio donde tu gestor te mantendrá informado. Si estás en la recta final de tu plan de estudios, recuerda que uno de los requisitos para graduarte es cursar la opción académica de grado, con la que fortalecerás tu formación profesional. Las siguientes alternativas estarán disponibles según el programa que estés cursando: trabajo escrito, obra artística o literaria, curso de profundización, curso o módulo de posgrados, exámenes de preparatorios y por último, judicatura, que es una opción exclusiva para estudiantes de Derecho. La fecha límite para inscribir la opción de grado es el 30 de noviembre. ¿Aún estás a tiempo? Consulta hoy mismo la información en www.ucentral.edu.co. Opción estudiantes y seleccionas opción académica de grado. Si tienes dudas o requieres más información, puedes preguntar directamente a la secretaria académica de tu facultad o escuela. Y si quieres contactar a los gestores de tu programa, a continuación te dejamos nuestros datos. Sigue, acompañamos tu historia de vida universitaria. Thank you.
Campus Central TV, enfocados para el futuro. Hola, mi nombre es Armin Cario Hernán, soy estudiante de Administración de Empresas y reportero para U Central TV. En esta oportunidad estoy con Jorge González, él es el líder del consultorio organizacional del Departamento de Administración de Empresas. Jorge, bienvenido, preséntate y háblanos un poco sobre ti. Gracias, Alvincar, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Leonardo González, soy profesor asistente del Departamento de Administración de Empresas y tengo a mi cargo liderar LEXCO, que es el Laboratorio de Experiencias en Gestión de Organizaciones, y comúnmente denominado Consultorio Organizacional. También dirijo el grupo de investigación GIGO de la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables de la Universidad Central. Y bueno, soy magíster en Ingeniería Industrial, administrador de empresas como profesión base, y normalmente estoy a cargo de espacios como análisis y diseño organizacional y sistemas de información gerencial, por citar los dos que seguramente más he tenido oportunidad de dictar en la universidad. Perfecto. Dentro de la universidad, ¿cuál ha sido tu mayor logro alcanzado? Bueno, con el grupo de investigación GIGO hemos podido nuevamente categorizar el grupo en el nivel B de conciencias. Pues es un buen logro porque digamos que para el grupo pues ha sido muy importante. Muchos de los ítems que tiene en cuenta conciencias hoy en día Ministerio de Ciencias, estamos en el primer cuartil en producción en categorías como nuevo conocimiento, formación del recurso humano, y pues eso se hizo estando como líder, y también con LESGO, que pues es el tema que nos concentra hoy, hemos podido llegar a básicamente 50 empresas en los últimos 2 años, por darte una cifra gruesa, apoyando, son prácticamente fundamentalmente MIPYMES, dándoles apoyo en los aspectos que ellos nos solicitan para desarrollar sus negocios, con un apoyo técnico en temas de gestión, que es lo que brindamos nosotros. Por favor, ¿nos podrías indicar de dónde surge la necesidad de contar con un consultorio organizacional desde el Departamento de Administración de Empresas? Sí, señor. Si bien muchos aspectos de una institución acreditada y un programa que acreditado en alta calidad, es necesario tener interacción con el entorno, proyectos que causen un impacto positivo en comunidades, sobre todo relacionadas con la universidad. Para el Departamento de Administración de Empresas era una vocación, una misión que se quería resolver, ya en la historia del departamento hubo varios momentos en los que hubo oportunidades de hacer esos impactos, pero queríamos hacerlo de una manera más consistente, algo pues que realmente va acorde con la visión que nosotros mismos tenemos de nuestro quehacer como departamento de administración de empresas y escuela de negocios. En el año 2014, la profesora Ivonne Tatiana Muñoz Martínez, hoy en día directora del departamento, crea el consultorio organizacional con ese nombre en su momento, como un proyecto semilla con unas pequeñas microempresas, poco demostrándole al departamento pues el alcance que se podía tener. Ese primer consultorio tiene un énfasis en la gestión financiera y fue permitiéndole tenía unos estudiantes especializados como consultores junior, que permitió pues ir mostrando las bondades que tenía para el departamento, para los estudiantes y sobre todo para la comunidad de empresarios, en particular de localidades como La Candelaria y Santa Fe, que son las que están contiguas a la universidad, pues un impacto muy valioso para ellos, y pues digamos que marcó el rumbo, mostró el camino para que paulatinamente esto fuera creciendo en el departamento.
Perfecto, o sea que esto es un proyecto que abarca tanto a estudiantes, cuerpo docente, administrativos, digamos que también el gran aporte de la directora en el proyecto del consultorio. Ahora quisiéramos que nos contaras acerca de cómo llegaste tú al consultorio y como líder del consultorio. Sí, yo en 2018 tuve una oportunidad con otra entidad de hacer consultoría a MIPYMES del barrio Restrepo, fundamentalmente del sector confecciones y el sector calzado, que es un sitio conocido por su concentración de pequeños negocios de fabricación y comercialización de calzado. Y en esa experiencia, pues me di cuenta que era un trabajo donde la universidad podría hacer mucho. En ese momento nosotros estábamos regidos por un contrato y el contrato pues nos obligaba en un tiempo récord a darle una asesoría a estas empresas. A mí me quedó el sabor que era una asesoría que quedaba incompleta y en ese momento se da la oportunidad, la directora pues en su planeación para el 2019 del departamento plantea pues que quiere darle un desarrollo al consultorio y yo le propongo querer estar ahí por la experiencia que tenía. Tenía entonces algunas de esas empresas donde yo vi que había potencial, que el empresario realmente iba a aprovechar el esfuerzo que nosotros fuéramos a hacer, fueron con las que retomamos y ahí en ese mismo momento se dan otros convenios que permiten atraer muchas más microempresas al consultorio organizacional. Entonces así fue como a partir de 2019 asumí el liderazgo del mismo. Vale, y ahora de pronto nos venías contando que el consultorio, digamos que inicialmente pues se llamaba así, se denominaba consultorio organizacional y luego tuvo una transformación en su nombre, ahora se denomina Let's Go. ¿De dónde surge el nombre? ¿Qué significa ese nombre? Contextualizarnos un poco. El consultorio como tal, pues nos dimos cuenta que suscitaba confusiones. A veces se pensaba que éramos un consultorio para preguntas puntuales, como el consultorio jurídico, por un lado. Entonces, adicionalmente, pues nos dimos cuenta que nosotros pues estábamos permitiendo que los estudiantes tuvieran un aprendizaje experiencial como tal. Y por sugerencia de una profesora del departamento, pues entendimos que el llamarlo un laboratorio de experiencias era un nombre más apropiado. La consultoría, pues digamos que es un concepto puntual, donde estaríamos hablando de un tipo específico de servicio, en tanto el laboratorio de experiencias es un concepto que nos permite abarcar diversas formas de aprendizaje y de interacción con organizaciones MIPYMES, que son fundamentalmente las que son nuestro grupo objetivo. En diversas maneras, ¿sí? Podremos, porque en la historia del departamento hemos tenido no solamente consultorías como tal, hemos tenido proyectos de apoyo al emprendimiento, hemos tenido un proceso de formación, teníamos Yo Soy Ciudadano, por ejemplo, que era un programa que tuvo la universidad hasta hace 2 años, tuvimos varias, digamos así, era un curso semestral de emprendimiento a personas que difícilmente habrían tenido esa posibilidad. Entonces, era un curso que se dictaba sin costo, que la universidad asumía enteramente el presupuesto. Y por ejemplo, tuvimos, recuerdo, más o menos 5 semestres con diferentes grupos de la Asociación de Recicladores de Bogotá, por citar uno de los grupos objetivos. Entonces, cuando nos damos cuenta, sí hemos hecho muchas cosas de un poco extender nuestra función académica al entorno social que nos rodea y permitíamos ahora lo que queremos es que esas experiencias enriquezcan el aprendizaje de los estudiantes de administración de empresas inicialmente. Nuestra visión es que ojalá en un corto plazo otros estudiantes con otros talentos y otros conocimientos apoyen también a las empresas mediante Let's Go. Con lo que acabas de decir anteriormente, no solamente los estudiantes son beneficiarios del consultorio, sino también personas externas a la universidad. Sí, señor. Nosotros dentro de las empresas que estamos asesorando en los últimos 2 años, tenemos una empresa de una egresada que buscó
a la universidad y el departamento de egresados la remitió con nosotros y pues vimos la oportunidad de empezar a hacer también ese servicio, ¿no? Sobre todo con empresas de egresados de nuestro programa, que era una egresada de administración de empresas, y venimos haciendo un proceso de fortalecimiento estratégico con ella desde hace un año más o menos. Hemos tenido la oportunidad de sostener el esfuerzo a lo largo de los semestres con diferentes equipos de estudiantes en tareas puntuales. Estamos en este momento con empresas de Soacha, de textil, y pues sobre todo prácticamente en un convenio que tenemos con la Cámara Internacional de Empresarios y Emprendedores Cristianos, por medio de la cual hemos llegado a muchas empresas que no nos conocían ni nosotros conocíamos, y pues considero que ese ha sido un vínculo muy provechoso para todos, para ellos como organización gremial, sus agremiados, y para nosotros como comunidad académica también. Bueno, entonces que esta oportunidad sea también una invitación para todos aquellos que nos están viendo, para que sepan que esto es el consultorio organizacional de la universidad, denominado Let's Go, para que si están en algún emprendimiento, si tienen alguna empresa o conocen una empresa pequeña, se puedan acercar a la universidad y pues que hagan parte de este proyecto. Ahora quisiera saber, un estudiante, ¿cómo puede ser partícipe en el consultorio como tal? Inicialmente estábamos haciendo convocatorias y presupuestalmente no podíamos vincular muchos estudiantes, y normalmente trabajábamos o hemos trabajado mejor con 12 estudiantes por semestre, pero eso nos da una capacidad muy limitada. Lo que hemos venido haciendo es que los estudiantes, a través del proyecto integrado, que es una apuesta pedagógica que ha tenido la Universidad Central desde hace muchísimos años, los que llegan al último proyecto integrado de nuestro curso tengan la oportunidad de cambiar, digamos, la dinámica habitual de hacer un documento de investigación por una oportunidad de intervención en una organización. Entonces, lo están haciendo en entidades, en empresas, microempresas, para ser más preciso, que efectivamente tienen contacto con el consultorio organizacional. Entonces, a través de ese espacio del proyecto integrado, pues los estudiantes no solamente tienen el incentivo de cumplir satisfactoriamente con una nota que les mejore su promedio académico, sino de poder poner en práctica sus conocimientos adquiridos hasta ese momento en la carrera ante problemas reales, de desafíos reales que tienen las organizaciones, lo cual ha sido prácticamente un éxito absoluto desde el punto de vista pedagógico. Todos se sienten muy a gusto de tener esa oportunidad de darse cuenta de cómo es interactuar con un empresario y de pronto de entender el alcance de los conocimientos que han adquirido. Me refiero sobre todo a el alcance o el impacto, más bien, que en la vida de una pequeña empresa puede tener ese tipo de saberes. Hace un momento hablabas de que durante este tiempo han impactado un número estimado de 200 empresas. No sé, quisiéramos que de pronto nos hablaras un poco de empresas que hayan resaltado, empresas o interventorías que hayan hecho, que de pronto resalten un poco su intervención. En particular, hay un proyecto que hemos venido renovando cada semestre. Inicialmente pensábamos que fuera un grupo de nuevas empresas cada semestre. Tan provechosa, haciendo un esfuerzo continuo con organizaciones que son de la Cámara Internacional de Empresarios Cristianos, pero en particular hay un proyecto que se llama el Seven Capital Group. Con ellos, el Seven Capital Group es un clúster que agrupa varias organizaciones de interés social sin ánimo de lucro, que tienen como principal objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de la población campesina. ¿A través de qué? A través de un balanceo de las oportunidades de negocio a lo largo de la cadena productiva, en particular de productos frutales y de huerto. Entonces, el proyecto tiene la visión de permitirle a campesinos, de minifundistas, llegar al mercado exportador con sus productos.
lo cual es un reto porque pues, las condiciones para exportar hoy en día normalmente exceden las posibilidades de un pequeño productor agrícola en el país, pero gracias a este tipo de iniciativas lo que se busca es que haciendo la unión de no solamente los campesinos de manera asociativa, sino de traer diversos actores de la cadena interesados en que haya una justa compensación al campesino, que es un tema que en el agro actualmente no se logra dar, permitirles, gracias a las oportunidades exportadoras que ellos mismos han venido encontrando, que estos campesinos y las comunidades tengan mejores ingresos, mejoren su calidad de vida y también pues se contengan otros problemas sociales derivados de esta desigualdad, digámoslo así, que hay en las cadenas productivas del agro, fundamentalmente. Entonces, destaco este proyecto porque no solamente hemos tenido diversas intervenciones en varias de estas organizaciones, como Comefresco, que tiene su sede en Corabastos, tenemos Fucesa, Global Foods, Smart Food, todas estas son empresas que atienden diversas necesidades. Por ejemplo, hay una que está desarrollando un packing house, que es un centro de tratamiento de la post cosecha de los productos agrícolas, atendiendo a la necesidad de poder exportar estos productos con ciertos valores agregados que normalmente en la producción de una vereda, por ejemplo, no se dan. En otro caso, pues es traer la tecnología, tanto tecnologías blandas, es decir, conocimiento de buenas prácticas agrícolas y tecnologías duras, que permitan poder darle valores agregados y cumplir con los requisitos de los mercados más exigentes, como el europeo, a este tipo de pequeños productores. Entonces, estamos muy entusiasmados, en general todos los estudiantes que han participado y han aprendido un montón. Nuestro aliado estratégico, en este caso el señor Diego Rodríguez, ha tomado bastante tiempo de su agenda para interactuar con nosotros, y también pues, nos ha manifestado su agradecimiento por la disposición de la comunidad académica de la Universidad Central hacia las organizaciones y proyectos que él lidera o en los que él participa. Y pues tenemos muy buenas expectativas de que en un tiempo le podamos contar a la universidad de un impacto más significativo de lo que hemos logrado hasta ahora y que pues, nos dé orgullo como comunidad y como ciudadanos también. Es un orgullo para la comunidad unicentralista todas estas interventorías que han hecho en general a las organizaciones que ya han podido asesorar. Ahora quisiera preguntar, ¿qué clase de asesorías brindan desde el consultorio organizacional a las empresas? Gracias, Almíncar. Sí, señor, nosotros como consultorio organizacional hemos planteado cuatro ejes o cuatro líneas de intervención en las medianas, pequeñas y microempresas que hemos venido trabajando o que son nuestro público objetivo. La primera línea es la de direccionamiento estratégico, que fundamentalmente es ayudarle al empresario a plantearse un futuro promisorio a través de una visión, definir exactamente cuál es la misión de su negocio para ayudarle a enfocarse. Por lo general nos encontramos empresarios muy con muchos sueños, con muchos retos, y el direccionamiento estratégico les ayuda a priorizar y un poco a también como diseñar su hoja de ruta. Eso nos permite pasar de negocios que están sobreviviendo, que son, en muchos casos son el tipo de empresas que con las que tenemos este tipo de oportunidades de intervención, a negocios que ya tienen una hoja de ruta que seguir, que trazar, lo que les va a permitir ya pasar de ese nivel de solo supervivencia a un nivel de desarrollo de su negocio. Una segunda línea es la de gestión financiera, que fue la primera que históricamente apareció con el consultorio, donde le ayudamos al empresario a entender un poco la realidad financiera de su negocio y cómo esta determina sus posibilidades de éxito con él mismo. Es muy importante trabajar el tema de los costos. Muchos empresarios no saben cuál es su utilidad,
su margen de utilidad, pero toman decisiones como si lo supieran. Entonces, esta es una línea muy importante, porque en lo financiero muchas veces está el secreto de por qué un negocio no ha despegado o apenas si le da para sobrevivir en condiciones muy limitadas a los empresarios como tal. Nuestra tercera línea es la de rediseño de procesos y diseño organizacional. En el entendido de, digamos, hay negocios que ya han podido tener una formulación estratégica, pero tienen muchos aspectos que mejorar en cuanto a su eficiencia en los procesos y en otras ocasiones también en cuanto a su eficacia. Ese es un concepto que los empresarios por lo general que son empíricos y no tendrían tampoco, o si están formados profesionalmente, lo están en otras áreas en las que de pronto en las que se concentra su negocio. Por ejemplo, pues una persona que ha estudiado diseño de modas, pues está en el negocio de las confecciones, pues no tiene cómo entender de pronto cómo mejorar su proceso. Este mejoramiento de procesos o el rediseño de los procesos posibilita que el empresario encuentre eficiencias, pueda mejorar su calidad y por ende ser más competitivo. Y la cuarta línea es la asociatividad y clusterización. En el entendido que muchas de las oportunidades y retos que tienen estas organizaciones se pueden solventar de mejor manera si las empresas se asocian, se agremian. Y esa es una apuesta a la que creo que la gran población de microempresas que hay en Colombia deben apuntarle, porque los retos que se vienen en esta economía de 4.0 necesitan encontrar estas empresas unidas, agremiadas, para poder hacer uso de esas tecnologías, por ejemplo, o poder aprovechar las nuevas oportunidades que se están dando en estos cambios generales de la economía mundial, sin que serían imposibles aprovecharlos simplemente con el esfuerzo y el conocimiento del empresario y su pequeño grupo de personas que lo apoyan. Pues por eso estas son las cuatro líneas a las que hemos apostado desde el ESCO. Quisiera preguntarte, profe Jorge, ¿cuáles son las empresas que son aliadas al consultorio organizacional? Sí, señor. Uno de nuestros primeros, digamos el más importante por número de empresas intervenidas, es la Cámara Internacional de Emprendedores Cristianos, que la dirige Mauricio Ramírez Balaber, quien además es el primer egresado de la maestría en gestión de organizaciones de la Universidad Central. Y pues es una persona unicentralista de corazón, nos ha apoyado mucho y inclusive sus hijos han estudiado en la universidad. También cabe mencionar a Sosan Diego. Sosan Diego es una asociación, como lo indica su nombre, a la cual pertenece la Universidad Central. Y a través de Sosan Diego estamos participando del desarrollo de un proyecto asociativo que se llama Calle Bonita. En la calle 30 hay muchos restaurantes que están buscando asociarse para superar este reto que ha sido pues esta cuarentena, esta pandemia, que le ha dado bastantes problemas de sostenimiento a los negocios gastronómicos, como es este caso. Sosan Diego nos pidió que apoyáramos este proyecto porque de todo el sector de San Diego como tal, pues son los negocios que más necesitan ahorita de este tipo de ayuda, y estamos inclusive pues ya contamos con el apoyo del Departamento de Mercadología para ofrecerles una asesoría más completa a Calle Bonita como tal. De vieja data tenemos asociaciones como el de Mercado de Pulgas San Alejo, que es un convenio que existe inclusive mucho antes de que naciera el consultorio organizacional, y con ellos pues se han tenido resultados históricamente muy válidos que le han valido al departamento en el pasado pues muchos reconocimientos. Y actualmente pues el vínculo no ha cesado, todavía desde algunos espacios
se está, digamos, adelantando proyectos académicos con esta asociación. Y lo último, este semestre estamos estrenando con Acopi una nueva relación donde a través de Acopi estamos apoyando a microempresas del sector calzado y textil para pues el desarrollo de sus negocios. Pues allí Acopi pues ya pues estamos, digamos, construyendo y desarrollando una relación que esperamos sea muy provechosa para nosotros en el futuro cercano. Listo, profe Jorge, muchas gracias por toda la información suministrada, por el tiempo, muchas gracias también por todos los datos que nos diste, creo que eso es una información muy valiosa para toda la comunidad en general, también para los estudiantes de Administración de Empresas. Siempre bienvenido acá a Ucentral TV, tu canal, nuestro canal. No me quiero despedir sin antes extender una invitación a todos los estudiantes de la Universidad Central que tengan ese deseo de contribuir a la sociedad apoyando a pequeños empresarios como los que apoyamos en Let's Go. Las puertas del consultorio Let's Go están abiertas para que quien desee voluntariamente hacer parte de algunos de nuestros proyectos es bien recibido cualquier apoyo. No siempre la asesoría se limita al conocimiento de un administrador de empresas, a veces hay conocimiento jurídico, contable, inclusive el apoyo de personas que de pronto como un publicista o personas que tengan alguna habilidad artística puede llegar a ser muy importante. De hecho, hemos atendido una escuela de artes, fue una de las organizaciones que hemos asesorado el semestre pasado. Entonces eso nos demuestra que no es que cualquier talento acompañado de altruismo y un deseo de contribuir y aprender es bienvenido para Let's Go. Hola compañeros unicentralistas, bienvenidos a una nueva sección de Gente de lo Común, Fuera de lo Común. El día de hoy me encuentro con Leandro Rojas, estudiante de sexto semestre de Comunicación Social y Periodismo. ¿Hace cuánto tiempo practicas este deporte? Bueno, el fútbol para mí representa todo en esta vida. Desde muy joven comencé en este deporte. Por ende, el fútbol para mí es disciplina, constancia, dedicación, perseverancia. Por estos cuatro motivos, considero el fútbol para mí todo, porque gracias a él tengo y disfruto hoy en día
Entonces lo catalogo como lo mejor de mi vida, lo que mejor me pudo haber pasado. Gracias también le doy a mi familia porque fueron los encargados de llevarme por ese camino del deporte. ¿Cómo fue ese proceso de vinculación con el equipo de la Universidad Central? El proceso de vinculación en el equipo de la universidad se dio en el año 2017 con la colaboración del técnico del equipo de fútbol de la universidad, el profesor John Martínez, el cual pude contactar para poder solicitar la beca y posteriormente ser parte de la universidad y del equipo de la universidad. ¿Cómo ha sido la experiencia en la participación del equipo de la universidad? La experiencia con el equipo de la universidad ha sido maravillosa. Los momentos son inolvidables. Cada semestre se juega un torneo. Cada semestre se disputa el título. Los rivales son muy fuertes. Pero asimismo nos hemos venido preparando de la mano del profesor John Martínez para afrontar cada reto de la mejor manera y poder colocar a la universidad en los puestos que se merecen. Las experiencias son inolvidables, agradecimiento eterno por esta institución y nada, contento por todo lo que me ha venido sucediendo desde que he hecho parte del equipo de la universidad. ¿Cómo lo ha incentivado la universidad para seguir practicando este deporte y al mismo tiempo realizar su carrera profesional? Bueno, la universidad me ha incentivado por medio de becas deportivas. Nos incentiva a todos los jugadores a aportar y dar lo mejor de nosotros. Cabe resaltar que para esto tenemos que cumplir con aspectos académicos, con servicios sociales, para poder hacer parte y acceder a los beneficios que da la universidad. Hasta el momento me siento muy satisfecho con todos los beneficios y aportes que me brinda la universidad, tanto económicos como emocionales, con base a todas las reuniones, todas las charlas que nos hacen a principio de semestre para poder realizar un muy buen torneo durante todo el semestre. ¿En algún momento ha vinculado esta práctica deportiva con su carrera profesional? He vinculado mi práctica deportiva con mi carrera profesional durante los 6 semestres que llevo cursados en diferentes proyectos y trabajos de mi carrera. El fútbol para mí, como lo dije anteriormente, lo es todo. De esta manera lo involucro y lo voy acomodando en diferentes trabajos de mi universidad, el cual me ha ayudado a sobresalir y siempre lo llevaré presente. Trato de llevar las dos áreas de la mano para poder mejorar en ambos aspectos y ser de los mejores dentro del campo de juego y fuera del campo de juego. ¿Ha hecho parte de otros equipos de fútbol? He hecho parte de diferentes equipos del país. Primero fui parte de la selección Meta en Villavicencio. Posteriormente, llego a la ciudad de Bogotá, en la cual hago parte del equipo Millonarios Fútbol Club. 3 años formé e hice parte de las fuerzas básicas de Millonarios. Ya terminando mi estadía en Millonarios, pude llegar al equipo profesional, en el cual estuve 2 meses entrenando como cuarto arquero, una experiencia inolvidable para mí. Posteriormente viajo a la ciudad de Medellín, en la cual hago parte de las divisiones inferiores de una filial del Independiente Medellín. Tengo un paso fugaz por el Boyacá Chicó, hago parte de la selección Bogotá y de diferentes equipos aficionados de Bogotá. Juego torneos semiprofesionales en la ciudad de Bogotá, juego torneos nacionales y zonales con la selección Bogotá y selección Meta, y por último hago parte de la Universidad Central, de la cual actualmente sigo aportando un granito de arena para poder estar en los mejores puestos. ¿Cree que este tipo de espacios y programas creados e incentivados por la universidad son conocidos por otros estudiantes? Siento que la universidad, en este espacio que brinda deportivo, sí hace falta que brinden una mejor información frente a los estudiantes, porque es muy notorio que muchos estudiantes no conocen horarios, no conocen el lugar de entrenamiento, los diferentes torneos que jugamos, los trámites que hay que realizar para inscripciones,
Entonces siento que en ese aspecto sí falta un poco más de información para que los estudiantes estén completamente empapados del tema y puedan hacer parte del equipo de la universidad. ¿Qué le recomendaría a los estudiantes que deseen hacer parte de este equipo o de otros equipos deportivos de la Universidad Central? Bueno, un mensaje que le hago a todos los estudiantes de la universidad es que se animen a ser parte de este gran equipo, de esta familia. Están las puertas totalmente abiertas para recibir a cualquier estudiante de cualquier facultad, cualquier carrera. Todos están totalmente bienvenidos. Los esperamos. Si sienten que tienen las condiciones, la hoja de vida, el trayecto, el recorrido, no se detengan, hagan parte de la universidad. Representar a la universidad a nivel nacional y a nivel zonal es lo mejor que le puede pasar a un estudiante. Poder disputar los diferentes torneos y vivir experiencias inolvidables. Los invito a todos a que hagan parte de la universidad. Bueno, muchas gracias, Leandro, por habernos enseñado tu recorrido en el fútbol y nos vemos una vez más en otra sección de U Central TV. Chao, chao. Chao. Hola Angie, muchas gracias. Bueno, sí, mi nombre es David Martínez y estamos coliderando con el profesor Jorge Victorino un semillero, que es el Semillero de Ciencias de la Computación de la Universidad Central, lo escribimos como C2UC. Este semillero tiene como fin particular brindar un espacio para desarrollar las habilidades de investigación. Hacemos actividades recurrentes de formación en investigación con estudiantes de cualquier semestre, en donde se busca resolver problemas de las ciencias de la computación o aplicar, digamos, lo que se consideran técnicas desde las ciencias de la computación a problemáticas identificadas en otros dominios, incluyendo también a la ingeniería de sistemas. Particularmente nos dedicamos más a la segunda, ¿sí? A cómo usamos las ciencias de la computación para solucionar problemas de otras especialidades o otras disciplinas. Como el tema total es de las ciencias de la computación, en ese caso, ¿qué proyectos están realizando actualmente los estudiantes? ¿Cuántos estudiantes hay? ¿Y cómo han sido los resultados a través de pasar del tiempo? Digamos que antes de la pandemia, el promedio por semestre de estudiantes eran de 7 a 10 en general por semestre. Algunos trabajando de manera individual en sus proyectos, otros trabajando de manera grupal. De los proyectos, pues hay proyectos que están involucrados con la visión por computador, en particular para el reconocimiento de patrones, ya sea en video o en imagen. Otros en cuanto a la construcción de ambientes virtuales para tratamiento de fobias o para otro tipo de entrenamiento. Y también hemos trabajado con elementos de análisis de texto y aprendizaje de máquina para mejorar, por ejemplo, el procedimiento de triage. Ese era el objetivo principal de uno de estos chicos. Y recientemente estamos trabajando en un proyecto también que tiene que ver con visión por computador, más con el reconocimiento de fallas o materiales que puedan presentar o servir para causar fallas en materiales, particularmente en acero.
Con los chicos, digamos que trabajábamos en los semestres, digamos que en dos actividades particulares, unas que eran propiamente talleres de herramientas de formación e investigación. Entonces hacíamos talleres de acotación de pregunta, de cómo hacer una revisión sistemática de literatura, cómo definir un estado del arte, cómo usar ciertas herramientas que soportan el trabajo de la investigación, ¿sí? ¿Por qué es importante el método científico? ¿Cómo el método científico le aporta a la ciencia? ¿Y por qué nosotros estamos llamados a ser parte de ese mejoramiento del mundo haciendo ciencia desde lo que nosotros conocemos como ciencias de la computación? Y otras eran enfocados realmente a las técnicas, entonces al procesamiento de imágenes, a los algoritmos de detección, a los algoritmos de procesamiento de texto. Digamos que, bueno, también en algunos lenguajes de programación, como en Python, por ejemplo, como herramienta para hacer este tipo de actividades. ¿Cómo los semilleros han impactado de pronto en una tesis de grado de los estudiantes? ¿Y cómo esto ha aportado en la vida profesional de ellos, tanto para ellos como para usted como profesor y docente? Digamos que la intención del semillero, desde cuando lo creamos con el profesor Jorge y la profesora Gloria, que ya no está en la universidad, era tener un espacio que fortaleciera las capacidades de investigación de los estudiantes. Nosotros veíamos en los estudiantes, en ustedes, muchísimo potencial. Sin embargo, digamos que se estaba desaprovechando ese potencial al no tener un espacio en donde hacer ese tipo de actividades. Sí, entonces para nosotros pues es una cosa enriquecedora. Digamos que cada estudiante tiene diferentes aptitudes y habilidades y tiene muchas ganas. Entonces, para nosotros el reto es mantenerlos enfocados para que terminen haciendo investigación. Del lado de los estudiantes, pues los dota de un conjunto de herramientas que a veces no se pueden trabajar de la misma manera en los aulas, dentro de las los espacios académicos del currículo. De momento el semillero es muy joven, el semillero tendrá 2 años. Y comenzamos con gente que también es joven, que tendrán máximo, estarán en sexto, séptimo semestre. Entonces todavía digamos que no hay un proyecto de grado en sí que haya salido del semillero. Sin embargo, con uno de los estudiantes que estaba trabajando en este proyecto de materiales que te decía, la idea es proponer el proyecto de grado para el siguiente semestre para que lo desarrolle en el segundo semestre del 2021 y pues que sea el primero. Listo, muchísimas gracias, profesor Darwin, por darnos esa explicación. A todos los unicentralistas, como ven, los estudiantes pueden participar desde cualquier carrera, el momento que quieran. Están disponibles profesores con especialización en el tema para cualquier duda o problema que tengan durante su carrera. Son excelentes oportunidades que ofrece la universidad para aprovecharlos. La idea es que todos los estudiantes aprovechen este tipo de espacios para aprender adicionalmente cosas que de pronto les puede servir tanto en la carrera como ya después de salir de estudiar. Listo, muchísimas gracias, profesor, que tengan un excelente día y hasta la próxima para todos los que están viendo este canal, Ucentral TV. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hola, soy Andrea Hernández, gestor del programa SIGUE. Desde la Dirección de Estudiantes acompañamos tu historia de vida universitaria. Estamos en la recta final del semestre académico y hoy desde Ucentral TV queremos hacerte algunas recomendaciones para que te prepares para los parciales finales y logres aprobar las asignaturas con éxito. Primero, programa una rutina de estudio donde tengas tiempo para estudiar y descansar. Segundo, adecúa un espacio para estudiar. Recuerda que no es conveniente acomodarte en la cama. Tercero, revisa tus apuntes y el material compartido por los profesores durante el semestre. Cuarto, realiza fichas de resumen con los temas más importantes. Cinco, organiza grupos de estudios con tus compañeros. Entre todos pueden fortalecer sus conocimientos. Seis, evita distracciones, aléjate del celular, de las redes sociales y de la televisión por unos minutos. Siete,
No olvides que en el Centro de Recursos de Aprendizaje de nuestra universidad encontrarás material sobre todos los temas, incluso normas APA, que te servirá para presentar trabajos de muy buena calidad. Recuerda que la semana de parciales está prevista entre el 30 de noviembre y el 5 de diciembre. Sigue adelante, no te rindas. Si quieres contactar a tu gestor, a continuación te dejamos nuestros datos. Sigue, acompañamos tu historia de vida universitaria. ¿Estás buscando opciones para estudiar tu carrera profesional? La Universidad Central, durante más de 50 años, continúa brindando una sólida formación profesional a personas inquietas por el conocimiento que están decididas a transformar su futuro y a aportar a la sociedad. En este momento de crisis mundial, es tu decisión aprovechar el tiempo avanzando en tus estudios y mostrando la capacidad de adaptación que tienes frente a los retos que nos impone la vida. Estás muy cerca de convertirte en agente del cambio y liderar esta nueva normalidad, porque el mundo necesita personas como tú, que con determinación aportan para construir una nueva realidad. ¿Estás revisando las opciones de financiación de corto y largo plazo? Si tu mejor opción es tomar un crédito a corto plazo, la U Central te ofrece un crédito directo con una tasa de interés del 0,7% mes vencido con un plazo máximo de 6 cuotas y hasta el 80% de financiación de tu semestre. Es muy fácil y rápido hacer la solicitud y conocer tu respuesta de aprobación. Consulta los requisitos y condiciones en la dirección que aparece en pantalla. Si tu opción es a largo plazo, también te ofrece el crédito Lumni Mi Futuro. La universidad amplió los cupos en esta línea y te financia el 50% a largo plazo. El otro 50% lo puedes cancelar de contado y con las líneas de financiación a corto plazo. Si deseas conocer los requisitos y condiciones, ingresa a la dirección que aparece en pantalla.
La experiencia y calidad que nos caracteriza nos hizo recibir la acreditación de alta calidad en 7 de nuestros programas y a obtener el reconocimiento de la acreditación institucional otorgada por el Ministerio de Educación Nacional en el 2019. Juntos creamos grandes historias. Ingresa a www.ucentral.edu.co. En la sección Admisiones encontrarás las opciones para diligenciar el formulario de inscripción que tiene descuento del 70% con un valor de 20 mil pesos para este semestre. Además, podrás conocer en detalle las opciones de financiación que la U Central tiene para ti. www.ucentral.edu.co. Apoyo financiero estudiantil @ucentral.edu.co. Proceso de evaluación docente. Ingresa al portal institucional www.ucentral.edu.com y ubica la sección Estudiantes. Desplázate por la pantalla hasta encontrar los aplicativos y selecciona el portal de servicios. Ingresa con tu usuario y contraseña. Una vez ingreses en la parte baja izquierda de la pantalla, busca la sección Evaluación Docente y seleccionala. Podrás ver las evaluaciones de los cursos que tienes registrados y se encuentran pendientes. Selecciona la que deseas realizar e inicia con el proceso. Recuerda leer bien las preguntas y la escala de evaluación. Con tu opinión, contribuyes al mejoramiento de las prácticas docente y fortalecimiento de la calidad de tu programa. La evaluación estará disponible hasta el 21 de noviembre. Sigue, acompañamos tu historia de vida universitaria. Bueno, hola a todos, bienvenidos una vez más a U Central TV. Para el día de hoy, para nuestra sección Escudriña y Conoce, tenemos un invitado muy especial. Él es José Ibarra y nos va a contar acerca de un proyecto de investigación que lleva en curso y que a su vez ha participado en un evento como ponente. Entonces le damos la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos este espacio.
Hola Angie, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya me presentaste, pues lo presento ahora yo, mi nombre es José Ibarra. Bueno, ¿qué te comento de mí? Sí, ya llevo con un proyecto en curso más o menos un año en ejecución, pues esto ha sido gracias al apoyo de algunos docentes de la institución y pues también a esfuerzos propios. Ok, perfecto. Bueno, en ese orden de ideas, cuéntanos de qué trata este proyecto y por qué nació como el interés de trabajar en este tema en especial. Ok, bueno, te comento. Bueno, este proyecto surge prácticamente por una necesidad familiar. Fue una época donde mi papá entró desempleado y con los ahorros que teníamos y pues con una finca que teníamos en, la, en el municipio de Vianí, vimos que muchas personas emplearon la porcicultura como pues un sustento económico. Entonces ahí vimos una oportunidad y pues desde ahí surge todo. Entonces, como tal, el inicio o el origen del proyecto se da de ahí. ¿Por qué también surge? Pues con los conocimientos que he aprendido en la carrera, ya son bastantes los que, pues, las materias que han servido para el desarrollo de este proyecto, pues vimos que como tal se podían emplear en este trabajo. Y pues junto con mi papá le hemos venido trabajando bastante y con varios profesores nuevamente también. Listo, perfecto. Bueno, cuéntanos en qué concurso participaste con este proyecto y desde hace cuánto llevas trabajando este tema. Hace poco y pues aún continúo en el curso o en el programa Red Colsing, que es la Red Colombiana de Semilleros de Investigación, donde el semillero SIPO, que es la Universidad Central, participamos varios. Fueron varios los seleccionados, no fui solo yo, sino fueron varios. Y pues ahí cada uno se presentó en el Nuevo Bogotá. Pasamos varios compañeros. Pues en mi caso pasé con un puntaje de 94.5 de 100. Pues igual se ha venido pues corrigiendo y pues se ha venido tratando, digamos, de llegar a ese 100, ¿no? Lo que buscan pues los calificadores. ¿Hace cuánto tiempo lo vengo trabajando ya como tal para el semillero? Yo creo que eso fue este año. Más o menos unos 8 meses como tal perfilándolo para lo que busca pues Red Colsi. ¿Qué profesores me han ayudado? Bueno, son varios. Pues está el profesor Jaime Bernal. Pues él es también profesor de aquí de la central, es de planta. Está el profesor Guillermo Moreno y también pues varias personas de la región, en el cual destacó a José Medardo y a David Páez, que fueron pues personas influyentes o necesarias en el proyecto. ¿Cuál ha sido como ese enriquecimiento personal y profesional? ¿Qué habilidades blandas has obtenido gracias a esta investigación y a esta participación en este evento? Bueno, pues inicialmente mira que eso comenzó como, pues, como te dije, una necesidad familiar que nunca lo vimos de pronto que podía contribuir a un proyecto académico, ¿no? Y es el día que lo llevamos a, pues, pasé del Nodo Bogotá a presentarlo al Nodo Nacional. Entonces es algo que es gratificante, pues, para mí y para mi familia, y yo sé que para muchas personas de la región, ¿no? Pues allá en realidad conozco mucha gente y, digamos así, son queridas con uno. En cuanto a los conocimientos, no, pues son bastantes. Mira que uno, en verdad, mezcla todas las materias, todas las asignaturas que tú has visto, desde la matemática más sencilla hasta, no sé, investigación de operaciones, que pues, hasta el momento ha sido la más compleja, ¿no? Mezcla de conocimientos, pues mezcla de habilidades, y como lo más gratificante es ver que en realidad todo se rige, ¿no? O sea, que tú llevas un proceso y ese proceso se ve reflejado en este proyecto, que de cierta manera pues ha tenido un gran impacto, tanto con los profesores, que dicen que pues tiene de pronto un buen arranque, y también lo hemos reflejado, como te digo, acá, que fue seleccionado, ¿no? Esto qué gratificó, qué sensación o qué emociones me genera, pues es algo que no solo me va a servir para mí, sino que va a ser replicado, o es algo que yo quisiera compartir con esas personas que ven la porcicultura como un medio o un método. Sí, un método de negocio, y más que todo es que se dedican a ello pues para suplir sus necesidades, para tener una calidad de vida, ¿no? Y son personas que de pronto, como los campesinos, no tienen una educación bastante fuerte o bastante constante, y pues yo, que en este caso, gracias a Dios y también a la universidad, pues he podido afianzar mis conocimientos. Entonces es algo que quisiera compartir con ellos, no solo que quede en algo personal, sino que sea algo muy plural para muchas personas.
Bueno, cuéntanos, digamos, ¿qué ha sido lo más difícil? Porque ya nos contaste muchas cosas positivas, pero sabemos que en este proceso hay cosas que se presentan y son situaciones difíciles. Sin embargo, pues cuéntanos cuáles han sido y cómo las has afrontado. Bueno, lo más difícil yo creo que es el tiempo. Pues el tiempo es un recurso que total es limitado, porque digamos yo también tengo que cumplir con mis pues labores del trabajo, académicas, pues de cierta manera en la casa sí tiene que colaborar. La recolección de datos es algo que es bastante complejo, porque pues tú estás acá en la capital, ¿no? Y el ir, el tomar los datos, el peso, es algo que tú no puedes hacer todos los días. Y es por ello que también agradezco, como te dije, al ingeniero Guillermo, que es de Por Colombia, que él es el que, digamos, la tarea o el trabajo de él es ir a las fincas, tomar los datos. Entonces, pues él también me suministró una base de datos y pues con los que yo tenía se completaron esos datos, ¿no? Que fueron necesarios o relevantes para, pues, continuar con el proceso. Perfecto. Bueno, en ese orden de ideas, yo creo que muchos estudiantes se preguntarán, si yo tengo una idea o quiero trabajar en un proyecto, ¿cómo hiciste tú para poner en práctica o pues poder desarrollar ese proyecto? ¿Te inscribiste a un semillero o cómo fue ese proceso para poder investigar a fondo cómo lo has hecho con este proyecto? Bueno, yo siempre he sido de las personas que de pronto tengo un empuje bastante, pues, notorio, ¿no? Y siento que cualquier persona lo tiene, ¿no? Lo que es encontrar un tema de interés, no sé, tengo el dicho del que quiere puede. Entonces, las personas pues que estén interesadas, sé que los profesores allá en la universidad hay muy buenos profesores, hay que saberlos aprovechar, porque pues eso también es un material indispensable para el desarrollo académico y profesional de uno. Uno lo que tiene que hacer es, o sea, uno siempre va a ver un profesor con el que de pronto tiene una mejor relación. Sin embargo, sé que todos están a disposición de escucharlos. Entonces, nada, comentarle a algún profesor y de pronto él tiene conocimiento de cuál semillero le puede, pues, servir, porque pues hay bastantes en la universidad y obviamente todos tienen un lineamiento distinto, ¿no? Entonces, nada, pues que aprovechen los profesores que tienen, preguntarles que quieren hacer parte o que ustedes tienen una idea, y yo sé que ellos con bastante energía y con bastante gratitud les van a colaborar. Eso es muy cierto. Bueno, cuéntanos qué te sigue motivando a seguir investigando este proyecto y si piensas planearlo como tu proyecto de grado. Bueno, tanto como el proyecto de grado, no sé, pues es muy interesante, sí, pero no sé, de pronto esperar que digan los profesores, no los docentes, pues siento que me tengo que exigir cada vez más, sí, total. Y que, bueno, recuérdame la primera pregunta. ¿Qué te motiva a seguir trabajando en este proyecto, en esta investigación? No, el que me motiva es las personas, o sea, como te digo, no es algo para mí, sino es algo para la gente, por ahora del municipio de Vianí, o sea, la gente, créeme, que uno la vida del campo no, o sea, no se le imagina, uno acá en la ciudad está muy bien y la gente del campo es personas que les toca muy duro día a día y mirándolo, la calidad de vida que ellos tienen puede ser muy buena porque gracias no les falta nada. Pero a comparación de pronto con lo que uno tiene acá en la ciudad, no lo tienen ellos, por ejemplo las facilidades como el internet, la comunicación, entonces es algo que de pronto a ellos les limita, pero créeme que lo que me motiva es ellos, o sea que finalmente son personas que con el conocimiento y la experiencia que tienen contribuyen o contribuirían bastante en mi proyecto y es algo que sé que puede salir adelante junto con estas personas, lo que me motiva son ellos. Creo que los estudiantes que nos están viendo en este momento deben como animarse a participar de estos proyectos, entonces danos un mensaje así como de invitación. Sí, bueno, no, pues Angie, a ti muchas gracias por la invitación, de verdad muchas gracias por tenerlo en cuenta, y sí, no, los invito a que cualquier idea, cualquier creación que tengan de ustedes, pues aprovechen y potencialícenla con los docentes de la universidad. Nuevamente les digo, el que quiere puede, y nada, aprovechar la institución, este proceso es muy corto para, pues, para tantas cosas que pueden surgir. Muchas gracias.
Para esta sección del magazine hemos creado un espacio en el cual se puedan brindar consejos, sugerencias y recomendaciones que le ayudarán a tener unas finanzas personales saludables. Pero antes de eso es importante definir el concepto de finanzas. Las finanzas estudian la administración del dinero y del capital, así como la inversión y el ahorro de los mismos. Para esta ocasión hemos decidido nombrar cuatro tipos de finanzas. La primera de ellas, exactamente, la finanza personal, estudia como tal el manejo de las finanzas y de los recursos de la familia, como por ejemplo cuando es necesario o cuando es realmente necesario comprar una vivienda. La segunda son las finanzas públicas, que hablan exactamente de todos los dineros del Estado, como por ejemplo los impuestos. La tercera son las finanzas internacionales, que hablan exactamente de la deuda externa del país. Y por último son las finanzas corporativas, que nos enseñan exactamente cuándo se debe realizar como tal o cuándo se debe invertir. Nuestro siguiente tema a abordar es el ahorro programado. Este más exactamente es un depósito de dinero que se realiza de manera mensual, ya sea que ustedes deseen utilizarlo con alguna entidad financiera, hablándolo más exactamente con las cuentas de ahorros, o si de manera propia se puede también realizar como tal ese ahorro programado. ¿Cuál es la función directamente que tiene este ahorro? Es cumplir una meta, en este caso que se requiera de algún recurso económico. Antes de seguir con nuestro siguiente tema, es importante definir tres conceptos fundamentales que son deuda, crédito y cuentas por pagar. La deuda es un compromiso de pago obligado que se obtiene entre dos entidades. Un crédito es un préstamo de dinero que se realiza en cualquier entidad financiera, en el cual de manera mensual se va a realizar la cancelación de una cuota en específico, pero que de manera futuro, de manera gradual, se va a devolver ese dinero. Las cuentas por pagar son unas deudas que posee una empresa a sus acreedores y proveedores. Después de definir estos tres conceptos importantes, vamos ahora a hablar sobre la administración de la deuda. Este es un control que se realiza de manera rigurosa a todas las deudas que poseen y tiene como función mantener las finanzas personales en números positivos, tratando de superar el punto de equilibrio. Pero antes de continuar con nuestro segundo tema, es importante definir dos conceptos que son fundamentales en el mundo de las finanzas. Estamos hablando más exactamente de los ingresos y los egresos. Los ingresos son entradas de dinero representativas que sirven para satisfacer las necesidades de una familia o de una persona. Entre los ejemplos más representativos podemos encontrar los sueldos y la pensión, los honorarios, la venta de un inmueble o estos ingresos adicionales que provienen de arriendos. Los egresos son aquellas salidas de dinero representativas en gastos de consumo, por lo cual nos va a permitir saber si estamos gastando más de lo debido. Entre los ejemplos más significativos también que podemos encontrar están los servicios públicos, los créditos con las entidades financieras, la recreación y el vestuario. Después de haber hablado exactamente sobre estos dos términos tan importantes que son los ingresos y los egresos, vamos a hablar exactamente sobre el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Para ser exactos, el punto de equilibrio es ese punto exacto en el cual los ingresos se van a solventar directamente con los egresos. Pero ¿cuál es la función principal directamente del punto de equilibrio? Es poder tener un estándar de consumo respecto a los ingresos. Frase de padre rico, padre pobre: el activo más importante que tenemos o que contamos es nuestra mente.